Ready. Fight. Sonic move! Sonic move! Sonic move! Blast kick! Blast kick! KO! You win! Ready. Fight! Gracias por tus 45 estrellas. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué estás jugando, ficha? Este juego se llama Street Fighter 2 Mix, programado por unos brasileños pija negra, chiludos. Y la verdad, el juego es un asco, pero está bastante entretenido. Sinceramente, señores, está muy, pero muy entretenidos, de verdad.
Lo tienes que jugar, lo puedes encontrar en el emulador MAME y lo puedes jugar también en Faikade. El juego es un asco, sí, lo sé, güey. Dices, ¿cómo están tratando y osando de demeritar así Street Fighter? Pero el juego está simpático. De verdad que lo jugamos la vez anterior. Nos costó muchísimo vencer a Ryu. Hasta encontramos... hasta... ¡ah, no mames! ¡Mira qué bonito! Hasta que encontramos la manera de vencer a Ryu, viejo. Y fue como lo pudimos lograr. En serio. En serio, en serio. Es un gran juego. Alex Calixtos, ¿cómo estás, Alex? Buenas noches, viejo. ¡Saludos! ¡Saludos, Alex! Gracias por tus 45 estrellas, hermano. Es correcto, el juego es asqueroso. Sí, no lo voy a negar. Sí, se ve... Esas pinches animaciones tan chafotas. Pero, güey, el juego está bien entretenido. En serio, date la oportunidad, güey, de jugarlo. Ah, mira, y tiene esa parte Council y puedes cambiar. Saludos, José Torres, Andy, Marcos, Marvel, Miguel. ¿Cómo estás? Mira qué combos me aviento, güey, no me jodas. Me cae de madre. Entonces, el juego tienes que... ay, mendigo. Tienes que encontrar el gusto. Adiós. 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 Eso. Pinche Zangief, güey. Pinche Zangief, aguanta. Estamos chupando tranquilos. Eso. Y puedes sacar, güey. Puedes sacar un poder doble. Como la media luna que acabo de sacar. Aparte el Guile con sus gafitas, no me jodas, güey. Guile con sus gafitas. ¿Dónde se había visto eso, viejo? David Aguilar, ¿cómo estás? Saludos, Cute, García Alfonso, Guido Alberto, David Ramírez. Saludos a todos, buenas noches. Jugando este juego, esta asquerosidad de juego, esta mierda de juego. Pero está bastante entretenido. Programado por un brasileño, se llama Street Fighter 2 Mix y lo puedes encontrar en MAME, lo puedes encontrar en Faikade, es más, lo puedes encontrar hasta donde tú quieras. El juego está entretenido, el juego se juega bien, la neta, el juego está chido. Saludos, Greg, saludos, Sergio, Fidel Brown, Pinex Estado, Felipe Rodríguez, ¿qué hubo, cumbias? ¿Cómo estás, bro? Hugo Ángel, saludos, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Están a gusto? ¿No están a gusto? ¿Qué tal su día? Vengan a desestresarse un rato, vamos a jugar, vamos a echarles madre, vamos a disfrutar, vamos a desestresarnos un rato. Olvídate de lo que estás haciendo, olvídate de los pedos de la chamba, olvídate de que ya tu vieja se enojó contigo, de que en el trabajo te regañaron. No sé, güey, de que no te hace caso tu vieja, de que tronaste con tu novia. Olvídate un poquito de eso, güey. Métete en el mundo de los videojuegos y vente a disfrutar 2 horas de stream, de verdad, 2 horas de stream para ustedes, donde vamos a tratar de saludarnos, vamos a poner varios temas en la mesa, vamos a hablar de lo que quieran mientras jugamos videojuegos, güey, qué chingón, la neta. David Aguilar, gracias. Dice, de la chingada el día de hoy, pues, ¿qué te pasó, güey? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, hermano? Aguas con el Dalsim, aguas con el chiludo del Dalsim. Saludos hasta Argentina. A ver... ¡ay, hijo de su madre! Ese pinche Dalsim, ¿eh? Ese pinche Dalsim aquí sí se pone más loco. Mira nada más que compasó, mira nada más. ¿Ok? Fíjate que en este juego es fácil jugar con Guile. No es difícil, te juro que no es difícil. Si te dicen que es difícil jugar con Guile en este juego, no es cierto. Guile es muy poderoso en este juego. De hecho, yo creo que es uno de los más poderosos, ¿eh? O sea, con Guile puedes jugar el juego... si medio ya le agarraste la onda, güey. De verdad que con Guile se puede pasar rápido el juego. No sé, de verdad Guile es de los más poderosos. Juan Solís, ¿cómo estás? Gracias, mi Juan. ¿Cómo estás, mi Juan? Juan Solís, muchas saludos, gracias, mi Juan Solís. Gracias por tus 75 estrellas, viejo. Gracias, gracias, Juan Solís, por tus 75 estrellas. Guácala, qué rico. Vamos a cambiarle el nombre al stream. Vamos a ponerle Guácala, qué rico. Porque este juego está de guácala, pero qué rico. O sea, se juega bien el juego. Mira nada más qué combazo. No mames, ese combo. Ya quisieras combiar así, cabrón. Dice, y estos juegos los hackean o los reprograman. Mira, yo sé, güey. Existe una plataforma que se llama OpenBoard. En donde tú puedes producir un juego a partir de juegos ya existentes, güey. Yo creo, yo no soy un experto, güey, pero yo creo que este juego es como la room hackeada, güey, del juego. Saludos del tío Maxi Center. ¿Cómo estás, bro? Saludos, Luis Valencia. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, Maxi... me suena Maxi Center. Maxi Center, ¿no? Ah, me suena, hermano. Me suena, ¿cómo de que no? Me suena, Maxi... sí, sí me suena. Muchas gracias. ¿Cómo estás, hermano? Saludos a Maxi Center. Gracias. Gracias, Luis Valencia. Ah, pinche mamá, me ganó el pinche Ryu, güey.
Saludos al tío Maxi Center. ¿Cómo chingado? No, fíjate que Maxi Center, banda. Maxi Center es una página que se dedica a crear controles arcade, controles para videojuegos. Aguanten, reviento al Ryu. Denme un segundo. Ok. Bien. Muchas gracias por Luis Valencia, hermano. Si te lo lavas, me guardas el caldo. Si te lo lavas, me guardas el caldo. Gracias por tus 100 estrellas, bro. Me guardas el caldillo. Híjole, no le metí. Ve esa mamada, güey. Se ve bien chingona. ¿A poco no, güey? ¿A poco no? Niégamelo, perro. Se ve bien chido. Oscar Alberto Jara Garcés, ¿cómo estás? Gracias por tus 75 estrellas. Gracias. Luis Barrera Juan es Mugen, tío Ficha. No, güey. Es que ya hay varias plataformas. El Mugen fue una plataforma que se usó durante muchos años, pero ya existe el Open Board y otra plataforma para programar este tipo de juegos. Ah, pinche mono, me va a ganar. A ver. Hasta me quiero echar una reta en este juego. A ver, quien quiera. Quien quiera echar unas retas en este juego al ratito, nos echamos una. Eso. Ah, no mames, me mamé, güey. Qué buen combo. Ah, pinche mono con esa guardia. Eso es todo. A ver, señores, Maxi Center me contactó vía inbox. Me mandó un mensaje Maxi Center. ¿Quién es Maxi Center? ¿De quién estoy hablando? ¿Quién chingados es? Bueno, Maxi Center, tengo entendido que es una página que vende tableros arcade, ¿no? La verdad no los conozco, no conozco la calidad de los tableros. No podría decirles son muy buenos, son muy malos. No conozco la calidad de los tableros de Maxi Center. Pero lo que sí les puedo decir es que es una página dedicada a la venta de controles para videojuegos. No conozco su calidad, nunca he probado uno de sus controles, pero bueno, ahí está la mención, ¿no? Por si quieren visitar la página de Maxi Center, adelante, ahí está, pónganle Maxi Center en Facebook y listo. Con eso van a ver la cantidad de controles que maneja. No conozco, no he probado nunca un control de ellos, pero, pues bueno, les agradecemos. ¡Ay, pinche mono! Les agradecemos esas 100 estrellas. Muchas gracias, Luis Valencia. Gracias, de verdad. Gracias. ¡Gracias, Luis Valencia! Besotes en el mundo. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias por tus 500 estrellas. ¡Muchas gracias, viejo! ¡Que Dios te bendiga y te dé más! ¡Y qué bueno! ¡Híjole! ¡Gracias a Dios que pudiste recuperar tu página! ¡Gracias a Dios, mano! ¡Gracias a Dios que pudiste recuperar tu página, de verdad! ¡Qué bueno, hermano! Y es bueno, pues ahí está la banda, ¿no? Quien quiera echarle un ojo a la página de Maxi Center, ¡adelante, viejo! ¡Ahí está! ¡Eso! Muchas gracias, señor Luis Valencia, Eduardo, por sus 500 estrellas, no me jodas. Gracias, señor Luis Valencia, que Dios me lo bendiga un chingo. Bendiciones, gracias por sus 500 estrellas, de verdad, muchísimas gracias, de verdad. Señor Luis Valencia y Maxi Center, gracias. Eduardo Vitorino Fermín, ¿cómo estás, Eduardo? ¡Saludos! Ok, eso. Ay, maldito. Alberto Cazorla, Eduardo Victorino, ¿cómo estás, Eduardo? Alberto Cazorla, muchas gracias. ¿Se oye bien? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Esto es un maldito robo! ¿Cómo es posible que me pueda bajar tanto de dos golpes este maldito? ¿Vieron cuánto me bajó? Manuel Israel Lucero, muchas gracias por tus 30 estrellas. ¿Viste cuánto me bajó, güey? Eduardo Victorino Fermín, que Dios te bendiga, gracias por tus 35 estrellas, bro. Alberto Cazorla, en el modo que tú quieras, podemos echar retas de Garou. Soy manco, no soy un pro. No esperes ver un güey que haga un chingo de cosas, güey. Soy medio manco en el Garou, pero le echo ganas, güey. Le echo ganas, mi estimado Alberto Cazorla. ¡Alberto Cazorla! Bambino. Leonel Félix. Así es, Alberto Cazorla. Gracias por 50 estrellas. Manuel Israel Lucero. ¿Cómo estás, Manolo? Buenas noches, Manuel. Qué gusto tenerte por acá en el stream. Gracias, Manuel Israel Lucero, por tus 30 estrellas. Gracias. Güey Diego. Gracias por tus 75 estrellas, Güey Diego. Gracias, Güey Diego. Manuel Israel Lucero, muchas gracias. Gracias, Güey Diego. Muchas gracias, Güey Diego. Híjole, no puedo hacer ni una pinche combo bien. Gracias, Juan Diego. Leonel Félix, gracias, mi Leo. ¿Cómo estás, mi Leo? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por... Bienvenido, mi Leo. ¿Cómo está, Leonel Félix? Saludos para ti, para tus seguidores y para los sensuales. Saludos para los sensuales colaboradores y felicidades, Lucio Buitrón, por tu cumpleaños también, ¿eh? Manuel Israel Lucero, gracias. Leonel Félix, muchas gracias, Leonel Félix. Gracias, mi Leo. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres, Leonel Félix? Manuel, perdón,
Manuel Israel Lucero, otra vez muchas gracias por tus 30 estrellas, mi Manolo. Gracias, Manuel. Lucio Buitrón, crack de cracks, cracks del diseño. ¿Cómo estás, crack? Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Nos echamos una reta en esta, Lucio? Al ratito, terminando el stream. Ahí, si quieres, nos damos una retita, ¿no? En estas. Tú juegas muy bien este con Blanca, creo. Adrián Cadena, saludos. Pepsisto, gracias. Leonel Félix, gracias. De los Mochis, Sinaloa. Qué chingón los Mochis, Chulada de mujeres que hay allá, Chulada de damas, viejo. Chulada de damas. Híjole, no, güey. Este güey corre. Velo al desgraciado. ¿Cómo corre Blanca, güey? Con su pecho y manota, como simio corre, güey. Diego González, ¿cómo estás, mi Diego? Muchas gracias, mi Diego, por tus 75 estrellas, mi Diego. Gracias, mi Diego. Sí, güey, se ve bien chido el mod con gafas, ¿no? Diego González, muchas gracias. Eso. Gracias, mi Diego. Rodrigo Muñoz, gracias por esas 1,000,000,000 de estrellas. Gracias, Rodrigo. Eso. Muchas gracias, Diego González. Gracias, Dieguito. Gracias, bro. ¿Cómo corre, güey? Mi mamá, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? Con. Híjole, con Guile, yo creo que esperándolos, sí la llegan a cagar. Eso. Si tú los esperas, sí la llegan a cagar estos güeyes, Eso. Bien. Ok. Hijo de su madre. ¡Ay! Bien por el flash kick. Pinche mono, güey. Salta, perro. Sí, así era. Así era. Diego González, gracias. Metal Slug 3 con una ficha. Mira, necesito practicarlo. Metal Slug 1 y Metal Slug 2 y Metal Slug X. Ya los tengo dominados, güey. El Metal Slug 3 necesito practicarlo. Dame tiempo. No, dame tiempo, bro. Ya sabes que soy tardado, pero seguro, Ahora, qué mamadas. Este güey se pone bien cabrón. Se pone bien cabrón este güey, cabrón. Qué mamadas, güey. Velo al desgraciado. Ahí está, stun. ¿Cómo? ¡No! La acabo de cagar, güey. La acabo de cagar. Ok, bien. La madre. Eso. Muérete, maldito. Eso. ¡Woo! A la madre, güey. 75 estrellas. ¡Gracias! Muchas gracias, Eihad BSC. ¿Qué significa Eihad BSC, bro? Gracias, Jan Oswald Díaz, por suscribirte. Luis, gracias, Valencia. Jan Oswald Díaz. Que Dios te bendiga, bro. Muchas gracias limpio. Por apoyar a la Muchísimas página, mi Jan. Gracias, mi Jan Oswald Díaz, por suscribirte. Eihad BSC. ¿Qué significa tu nombre, Eihad? ¿Qué significa tu nombre, Eihad? Es un escudo amarillo. ¿Qué significa? Gracias, Eja. Muchas gracias por tus 100 estrellas. Muchas gracias, Rosales. ¿Qué versión es Fitton? Street Fighter 2 Mix. Muchas gracias, señor Luis Valencia. Híjole, no se toma. Gracias por tomarse la molestia, señor. No, no, no. De verdad, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. No, gracias por tomarse la molestia de obsequiarnos 500 estrellas. No me jodas, señor. No me jodas, señor. Híjole. Luis Valencia, besotes en el. El señor Luis Valencia de Mexicenter, no me jodas, señor. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Híjole. Muchas gracias, señor, de verdad. Gracias. Jonathan Diarza, ¿cómo estás? Vamos a reventar al Guile. Ah, qué compaso, güey, qué compaso, cabrón. Gracias por tus 25 estrellas. Gracias por tus 25 estrellas, Omar. Gracias, mi estimado Omar García. Ah, no mames, se juega bien chingón con Guile, güey. Se juega bien poca madre con Guile, güey. Me estoy enamorando de Guile con gafas. Omar García, muchas gracias. Me estoy enamorando de Guile con gafas en esta versión. A mí Guile siempre me ha cagado, siempre me ha molestado, güey. Pero el día de hoy me estoy enamorando de Guile con gafas, Eso. Gracias por tus 75. Gracias, señor Luis Valencia. Un abrazo para Maxi Center. ¿Verdad, bro? ¿Qué te pasó? Que te robaron la página, ¿verdad? Pero la pudiste recuperar, gracias a Dios. Pudo recuperar la página Maxi Center. Qué bueno, me da mucho gusto que hayas recuperado tu página. Ay, chinga. Espérame, mano, que me va. A la madre, ya me chingaron, bro. Ya me chingaron. Bien. Eso.
Stun. ¡Bien! 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 Venimos desde atrás, viejo. Ay, cabrón, por eso me encanta Street Fighter, güey. Es que no mames, en Street Fighter nada está escrito, güey. Nada está escrito, güey, nada. Yo me acuerdo que yo veía retas, güey, donde iban ganando, güey. Prácticamente tenían el tiro ganado, güey. Y pum, güey, les daban la vuelta, cabrón. Yo me acuerdo, güey. Jonathan Diarza Pineda, gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Omar García, gracias, Omar García. Gracias, Jonathan. Toratza Ramírez, gracias, Toratza Ramírez. Muchas gracias. A la madre. Muchas gracias, Toratza. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, mi Jonathan. Toratza Ramírez. Héctor García, gracias, bro. Si te lo lavas, ah, me guardas el caldo. Me guardas el caldo, bro. Me guardas el caldo, Héctor García. Un besote en el mero centro del volcán, gracias. Si te lo lavas, me guardas el caldo, hermano. Gracias por tus 200 estrellas. Walter Giovanni Duarte, ¿cómo estás, Walter? Me acuerdo de Walter Mercado, güey. Me acuerdo de Walter Mercado. Saludos, mi Walter Giovanni. Híjole, este güey también, güey. Todos están bien difíciles, güey. Walter Giovanni Duarte, muchas gracias por tus 75 estrellas. Oye, con Guile se juega bien chingón, güey. No mames, con Guile, neta, te sientes un pinche dios en el juego, viejo. No, no, oiga, Guile está súper cabrón en este juego, está muy bueno, güey. Héctor García, gracias, Héctor García. Gracias, Walter Giovanni Duarte. Que Dios te bendiga, Walter, que Dios te bendiga. Gracias por tus 75 estrellas. Jonathan Diarza también. Toratza Ramírez, gracias, Toratza Figuero. Bueno, señores, les estaba diciendo que me contactó una página que se llama Maxi Center. Esta página se dedica a vender tableros arcade. La verdad, yo te digo, no los conozco, pero me contó una historia bastante fea, ¿no? Fíjate que ellos... ¡Ay, cabrón! Ok, eso. ¡Pinche mono, güey! ¡Ve, güey! ¡A la verga, güey! Ah, adiós. Entonces me contó por ahí, güey, que le habían robado la página con casi medio millón de seguidores, güey. Entonces le dije, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Nos dijo, ¿sabes qué, bro? Es que me robaron la página y me gustaría que algunas páginas que juegan juegos como los que nosotros vendemos nos ayudaran para recuperar la página. Yo le dije, ¿sabes qué? Déjame ver, porque como no me dedico a esto totalmente de lleno, pues la verdad a veces no me da tiempo, ¿no? Pero, pues no, yo creo que no nos quita nada hacer la mención de que esta página Maxi Center se dedica a vender controles arcade. Yo no los conozco, o sea, nunca he tenido un control de ellos, no sé la calidad que sea, pero pues igual pueden darse una vuelta a la página de Maxi Center para ver pues la calidad en que tiene, ¿no? Los juegos. Entonces, pues gracias, bro. Gracias por pasarte a saludar aquí al peor stream de Facebook. Gracias por, de verdad, por esas estrellas y pues que Dios te bendiga y qué bueno que pudiste recuperar tu página. Me da un chingo de gusto, güey. Qué bueno. Walter Giovanni Duarte, gracias. Héctor García, gracias. Jonathan Diarta, gracias. Ese Guile se parece al pinche Johnny Bravo. Pues es el Johnny Bravo, güey. Es el Guile Bravo. ¿Para qué plataforma está? Está para normal. Ahorita, güey, estoy tan emocionado, güey, que quiero jugar con un personaje que sea difícil el juego, güey. Porque con Guile se me está haciendo que Guile es muy bueno, güey. Guile es muy bueno, güey. Mira. A la madre, es muy bueno Guile aquí, güey. O sea, te lo juro. Y yo creo que en Street Fighter también, güey. Pero no mames, güey. Está bien cabrón, güey. Cuidado. Ahí le voy a hacer una media luna. Media luna. Salta, salta, perro. ¡Hola, qué mamadas! ¡No, güey! Eso no se puede. No, eso no se puede. Se supone que le ganas tú al pinche ataque de Vega, güey. O sea, eso no se puede. Buenas noches, Leonel. ¿Cómo está Leonel Medina? David Aguilar, gracias, David. Goenitz, ¿cómo estás, Goenitz Egnas? Saludos, Goenitz, ¿cómo estás? Oh, hasta gancho tiene antiaéreo el maldito. Bueno, antiaéreo, güey. Ahora les dicen antiaéreo. Bueno, antiaéreo. Bueno, ese pinche poder es espectacular, güey. O sea, la media luna de Guile, güey. Es el poder más. Perdón.
La media luna de Gile es el poder más espectacular de todo el maldito juego. Dime que no, güey. Quien diga que no, nos damos en la madre, güey. O sea, la media luna de Gile, güey, es el poder más espectacular que hay en Street Fighter, güey. Y te voy a decir otro dato curioso. A Gile es el único personaje que no le ponen más movimientos, güey. ¿Sabías eso? En cada versión de Street Fighter, a todos los personajes les iban poniendo más movimientos. Gile era el único personaje que seguía con los mismos dos movimientos, no me jodas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que Gile no le ponían más movimientos? Porque con lo que tiene le basta y sobra para darle batalla a quien sea, güey. Ay, hijo de la chingada. O sea, de verdad, güey, Gile era el único... Ponte a pensar esto. ¿Cuál es el único personaje que en cada entrega de Street Fighter no le ponían nuevos poderes, güey? A ver, dime quién, güey. Ken y Ryu le ponían ataque aéreo, ataque en el aire, güey. Zagat, Chun-Li, Honda, a todos les pusieron nuevos ataques. Al único personaje que no le pusieron ataques nuevos en las diferentes versiones de Street Fighter fue a Gile, güey. Ah, es el único personaje que nunca le pusieron más movimientos. Dime que no. ¿Verdad que sí? A huevo. Así es, güey. Entonces, güey, este cabrón es el único, güey, que la tiene tan grande, güey, que no necesita más, güey. Son fácil dos puños cabeza libre este cabrón, güey. Dos puños cabeza libre, yo creo, fácil, güey. Y todavía casco alemán. O sea, es el único que la tiene tan grande, güey, que no le hace falta, güey, que le pongan más, güey. Ya con lo que trae este güey ya es una pinche reatota bien parada, la neta. Walter Giovanni, gracias. Goenix Segnas, gracias, Goenix Segnas. Que Dios te bendiga, Goenix. Jonathan Diarza Pineda, gracias por tus 20 estrellas. Gracias, 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 gracias. Gracias, de verdad. ¿Eso? Sí. Valencia Murillo Mario, okay. Muchas gracias por tu 70. Eso, cabrón, estrellas. Eso, chingado. Saludos, tío, Ficha, te amo. Y quiero jugar con Zagat, ¿eh? Yo también te amo, Jonathan. Yo te amo, Goenix Agnes. A la verga, güey. Se ve bien chingón eso, güey. No mames, se ve bien poca madre, güey. Pinche flash kick, güey. Me enamora este cabrón con su flash kick. Eso. Jonathan Díaz Pineda, gracias. Valencia Murillo, Mario, saludos, tío Ficha, te amo. Yo también te amo. Saludos, Ficha, ¿cómo estás? Daniel Montero, ¿cómo estás? Luis Jorge, ¿cómo estás? Mingo Mondragón, ¿cómo estás? Luis Jorge, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenido, Josué Isaí Payán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Josué Isaí Payán? Valencia Murillo, Mario, gracias. Jonathan Díaz Pineda, Goeni Segnas, gracias. Entonces, saludos también a Maxi Center, que por ahí anda. Maxi Center, gracias. Gracias, Maxi Center. Muchas gracias, bro. Que Dios te bendiga. Y vuelvo a repetirlo. Qué bueno que recuperaste tu página, hermano. Qué bueno. ¡No! ¡No, güey! ¿Para qué mamadas, güey? ¿Cómo Bison te va a bajar toda la vida de una pinche patada X, güey? O sea, ¿qué es una patada en los huevos? ¿O por qué te baja mucho, güey? O sea, ¿te pegan los huevos o por qué bajan mucho esa madre? Aguas. Sí, güey. A la verga, güey. ¿Cuánto baja esa patada en los huevos, güey? No me jodas, güey. No mames, está bien cabrón este güey. Oh, qué la chingada. Como el viejito grosero de la combi, güey. Oh, qué la chingada. Toma, perro, toma, ya te mareé, desgraciado. Ahí está. Geras Tears, gracias, Geras Tears, por tus 75 estrellas. Gracias, mi Geras TRS. ¿Cómo estás, Geras TRS? Saludos, mi Gera. ¿Cómo estás, mi Geras? A ver. Aguas con el flash kick. Antonio Lobo Ramírez, muchas gracias por tus 75 estrellas. ¿Eso? Es tour, mareado. Desgraciado, se repone de a volada este güey. Sergio Queco Méndez, muchas gracias por tus 25 estrellas. Que fachero se vea con gafas. Saludos desde Chile. ¡Eh! ¡Saludos hasta Chile! Geras TRS se ve súper fachero con sus gafitas, sí, güey. Se ve súper mamón, güey. A ti lo robo, Ramírez. ¿Cómo estás, mi lobo? Un aullido. ¡Aú! ¿Cómo estás, mi Atilo? Saludos a ti, lo lobo Ramírez. Gracias por tus 75 estrellas, mi lobo. Sergio Queco Méndez, ¿cómo estás, mi Sergio? Buenas noches, bienvenido y gracias por tus 25 estrellas. Valencia Murillo y Geras. No, no mames, esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo, cabrones.
Puta madre, güey. No, qué pendejo, no me... Qué pendejo, güey, qué pendejo soy. Muchas gracias por tus 30 estrellas. Chingo, estoy aprendiendo a usar a Dalsim 30 años después. Apréndelo, es buen personaje. Besos, cara, lanzando un beso. Híjole, es buen personaje, Dalsim. Es buen personaje, güey. Y la neta, hay gente que lo mueve bien chingón, güey. Hay gente que lo mueve poca madre, güey. Apréndelo, apréndelo. La verdad, es buen personaje. Híjole, ¿cómo le gano a este güey, cabrón? ¿Cómo le gano, güey? Necesitamos encontrar una forma. Ah, mira. Ok. A ver, estoy viendo una... Oh, qué la chinga. Estoy viendo una luz en la oscuridad, güey. ¿Ya viste que si corres le puedes poner un patín al pinche río? Oh, qué la chingada. Oh, qué la chingada. No. Ok, a ver. Este río está muy roto. Muy cabrón, güey. Está muy difícil. Sergio, ¿qué comendes? Gracias por tus 25 estrellas. Gracias y saludos hasta Chile. Isaac Crisóforo Castro, gracias por estar aquí. A Tilo Lobo Ramírez y Yeras TRS. A ver, güey. Este güey está cabrón. O sea, este güey sí está cabrón. Este güey sí está cabrón. Es más, si juegas este juego, vas a saber lo que te estoy diciendo. Este güey sí está. Franciscogro Valenzuela, ¿cómo estás, Franciscogro? Saludogros hasta tu casogra. Bendicionogras a Franciscogro Valenzuelogro. Así lo voy a ganar, creo. No, güey, no le pegué, qué pendejo. No, no, güey. Franciscogro Valenzuela, muchas gracias por 75 estrellas. Desgraciado. Che mono, güey. ¡Maldito, güey! ¡Me hizo casi tarde! ¡Franciscogro! ¡Saludogros! ¡Saludogros, Franciscogro Valenzuela! ¡Besogros en el nudo de Globorro! ¡Globogro! ¡Besotes en el siempre suciogro! ¡Besotes en el siempre nunca me verás limpiogro! ¡Gracias, bro! Ok. ¡Ah, stun! No me pegó, güey. Ok. No me pegó, güey. No me pegó, no me pegó. No me pegó. Maldito. Maldito, güey. Oh, qué lo chingona, güey. No puede ser, cabrón. Está muy... Tenemos que buscar la forma, banda. Tenemos que encontrar la forma de ganarle de una manera fácil. De una manera fácil y efectiva. Yo ya vi que si yo le aviento un poder y corro, güey, le gano. Voy a aventarle un poder y voy a correr y voy a aventarle una patada, ¿va? Vamos a ver si funciona esto. Si funciona esto, ya nos la peló este cabrón. Si funciona esto, ya nos la peló. Eso, eso es lo que voy a hacer. Eso, bien. Hijo. Brinca, desgraciado, ahí está. Eso. Híjole, no, güey, puso defensa el desgraciado. Oh, qué... No mames, ¿cuánto baja de una patada? Eso. Ay, cabrón. JC Figuer, ¿cómo estás, JC? Bendiciones, JC. Francisco Valenzuela, JC Figuer, saludos, gracias por tus 75 estrellas. Vamos. Eso, va a funcionar, va a funcionar, güey. Va a funcionar. No, ya no puedo. Y... No mames, no. No, media vida de una patada y yo... No, güey, eso... No, güey. Me bajó media vida de una patada arriba y una patada abajo, güey. No, más de media vida, güey. O sea, hazme el maldito favor. Tómala, cabrón. Tómala, desgraciado. Eso. Stun. ¡Tómala! ¡Eso! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡Dos poderes en el aire! ¡Eso no existe, güey! ¡Una más! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡No que no! ¡No que no! ¡Caí en el río! No, que no caía el Ryu. A fuerza, güey. Cayó Ryu. Cayó Ryu, señores. Saludos para los goliteacos. Cuando juega la nueva KOF.
Gracias, así se mata a Ryu con Guile, güey. Les acabo de enseñar la forma de vencer a Ryu con Guile. Se las acabo de enseñar y en vivo, viejo. Así que, ¿ustedes dónde vieron? Lo vieron en la última ficha. Así que el día de mañana, señores, que ustedes vean jugar este juego, les acabo de mostrar la manera en la que tú puedes vencer a Ryu con Guile, güey. Le vas a aventar un Sonic Boom y después de ese Sonic Boom vas a correr y le vas a aventar esa patadita como voladora. Ahora, ojo, esta patada voladora únicamente la puedes hacer 3 veces, güey. Así que en la primera, tienes oportunidad para cagarlo una vez, pero tienes que meter la patada 2 veces, porque te va bajando una barrita abajo como de poder. Entonces, le tienes que hacer el poder, corres y le das el trancazo, güey. De esa manera tú le vas a ganar a Ryu con Guile, ¿sale? Te lo acabo de enseñar, espero te lo aprendas para que no hagas el ridículo como yo la última vez que intenté ganarle a Ryu. Y por lo visto, funcionó. Tengo ganas de jugar, señores, este mismo juego, pero... Carlos Sánchez, vamos a darle, muchas gracias por tus 75 estrellas. Vamos a ponerlo. Listo, vamos a reiniciarlo. Listo, a ver. Vamos a reiniciarlo. Y vamos a jugar con un personaje que nunca hemos jugado. Vamos a jugar con un personaje que nunca hemos jugado este juego. Mira el intro, güey. Mira el intro. Raúl González Gaona, muchas gracias por tus 50 estrellas. ¡Gracias, mi Raúl! ¡Besos en el remolino! ¡Besos en el que hace! Vamos a jugar con un personaje que nunca hemos jugado. El juego es sumamente difícil. Ojo, ojo. El juego sí es difícil. Este sí es un juego difícil. No es un juego fácil, es un juego complicado, es un juego un poco difícil. Si te diste cuenta, a todos los enemigos los fui venciendo con pura maña, no con técnica, con maña. Entonces, vamos a jugar con este personaje con el que nunca hemos jugado. Y vamos a ver qué tal nos va, güey. Con Guile ya lo teníamos practicado. A Guile ya lo habíamos jugado y nos habíamos dado cuenta que el juego con Guile no es tan difícil. Es una riata este cuadro. Es una verga bien parada este güey. Es una riata, güey. Pero, ¿qué te parece si jugamos con este personaje? ¿Eh? ¿Qué te parece si jugamos con este personaje, viejo? En lo personal, yo siempre he sido fanático de Sagat. Aparte de que está bien grandote, bien pinche prietote. Tiene sus manotas, sus piernotas, sus brazotes, sus pechotes, su pinche chilote. O sea, siempre me ha gustado Sagat, güey. O sea, la neta, me gustan las cosas grandes, ¿no? O sea, por pinche gran... El labio, güey. El labio lo tiene bien sabroso, güey. Como para morderle el labio inferior al Sagat, güey. Me encanta este personaje, viejo. Luis Lugo, saludos. A ver. Eso, a ver. Está bueno. ¿Ok? Este güey no corre. Es el pedo que no corre el Sagat, mira. El primer personaje va a estar fácil. Ok, ¿eso qué fue? ¿Esa qué fue? ¿Esa mamá? ¡Ah, mira el combito! Mira, ¿otra vez? Ok, el combito. Ok. ¡Saludos, Alex Ortiz! Luna Draft, Luis Antonio, saludos. Ponle casa al Sagat. La barba, ¿sí? A ver, vamos. Ahora sí. Está chido el Sagat, ¿eh? Nunca lo hemos jugado, en serio. Probablemente el juego nos cueste mucho, porque con Guile ya lo teníamos estudiado el juego. Ya sabíamos cómo jugarlo con Guile. Ya no había tanto pedo. A ver. Eso. Pero con este güey, ¿camina rápido? Creo que sí, a ver, vamos a ver. Se hace para atrás. Ah, camina rápido, sí es cierto. Avientame un poder, a ver. Ah, ese pasa los poderes. Esa arma nos puede servir contra Ryu, ¿eh? Ok, esa arma de que Sagat con el rodillazo salta los poderes, eso nos puede servir más adelante contra Ryu. Porque Ryu, güey, empieza a aventarte puras pinches bolas de fuego, güey. Entonces, ahí, güey, ahí puedes aplicarla, la de Ryu. Me cae de madre. Dice, ¿por qué Guile no Gail? Dice, jaja, Marcos Arabia, Byron Salazar, César Casiliva, saludos. Vamos a ver qué tal está el juego. Ah, no mames, estamos muy cerca, güey. Me pone nervioso Ken, güey. Me pone nervioso Ken. Está muy cerca de mí. Ok, no le entró el combo. Ok.
Oh, ok, la cagué ahí. Ok, la cagué. Tenemos que aprender a jugar con Sagat en este juego. Ok. Oh, ok, la chingada. Sí, güey, pinche gacho pato me bajó, güey. Ya, huevo. Oh, ok, no debo de saltar, la estoy cagando. Eso es básico, güey, no saltes con Ken. Ken siempre te va a hacer el... Siempre te va a ganar en el aire, desgraciado. Bien, bien jugado. Ok, la cagué otra vez. No, ¿para qué mamadas? ¡No! Güey, ¿qué pido, güey? ¿Qué pedo con este cabrón, güey? Troncazo, sí. Es medio troncón el Sagat, sí. Como que los demás están muy rápidos, este güey, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Me agarró así como si nada, güey. Ok. Ok, la chingada. El juego empieza a ser de las suyas. Ok. Eso. Stun. Adiós. Eso es todo. Ficha, tiene las patas largas. Imagínate el nepe. Ficha, ¿sí lo jugaste Street Fighter con Final Fight? Sí lo he jugado. Ese Ken está drogado. Metal Slug Advance. No, ese es un juegazo. El Contra Hard Corps Advance. Ok. Eso. Ah, no mames, me bajó lo mismo. Es un pinche gancho que la patada. Ok. Ah, no lo combié, no lo pude combinar en el aire. Ok, hay que esperarlo. Ok, no lo pude combinar en el aire. Oh, no me salió el gancho, güey. Sí, ahora qué mamadas. Eso. No. ¿Es tú? No. Ok. ¡No, güey! ¡Qué bromas con este pinche Ken, güey! ¡Saludos hasta los Mochis, Sinaloa! ¿Cómo estás? ¿Qué pedo con este Ken, güey? O sea, ¿qué pedo? Si es el segundo personaje, no puede estar tan difícil con Sagat. Jorge Álvarez Rodríguez. Gracias, Jorge Álvarez. Jorge Álvarez Rodríguez, muchas gracias. Por gracias, mi Jorge. 75 estrellas. Gracias, mi Jorge. Gracias por tus 75 estrellas, hermanito. ¿Qué pedo, güey? ¿Viste lo que me hizo? Güey, no mames, güey. Eso es una grosería, güey. Ah, de esa mamada, güey. Gracias, mi Jorge Álvarez. Gracias, mi George. Esa es una mamada, güey. Oh, qué la chingada. No sé. Ahora qué bueno. Eso es lo que quería hacer. Ok, híjole, no lo pude cambiar. No, güey. Ah, ok. No, no, no. No puede ser. Uber Licker, gracias mi Uber por tus 200 estrellas. Saludos a tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa, mi Uber? ¿Cómo se llama tu esposa, mi Uber? A ver, banda, se está poniendo esto complicado, ¿eh? Eso. Es que también él me baja un chingo. ¡Saludos, Uber! ¿Cómo se llama tu esposa, bro? Claro que le mandamos saludos. Es que se está poniendo... Ok. No, güey, la cagué. Stun, dale. Eso, muy bien. ¿Cómo se llama tu esposa, mi Uber? Te entregaste ficha. Ya eres la perrita del Ken. Ya soy su perrita, güey. ¡Susi! ¡Saludos a Susi! ¿Cómo estás, Susi? Saludos, bendiciones. Qué envidia que tengas a un hombre tan hermoso a tu lado como esposo. A todo un macho. No, no, qué pendejo. A todo un macho, güey. Eso. Eso, bien, bien, perro, bien. Ahora, para que te alivianes, pinche que puse tus madrazos. Eso. Hijo, se estuñó y no lo aproveché. Eso. Eso, muy bien.
¡Saludos a Susi! La esposa de Uber Nictin. Gracias, Uber, por tus 200 estrellas, viejo. Que Dios te bendiga, mano. Gracias. Señor El Cortés, ¿cómo está usted saliendo del jale? ¿O sigue usted de vacaciones? Yo digo que sigue usted de vacaciones, señor El Cortés. Sigue usted de vacaciones, El Cortés. Yo estoy seguro que sigue usted de vacaciones. ¿Cómo está? Santos Valdés, ¿cómo estás, mi Santos? Muy buenas noches, mi Santos. Gracias por tus 75 estrellas, Santos. Ah, ok. Esa morrita va a aventar. Gracias, mis santos. Ah, la madre, qué bonito, güey. ¿Le hacemos otro? Ah, pero baja muy poco, ¿ya viste, güey? O sea, baja muy poco. Baja muy poco, güey. Baja muy poco el... Saludos hasta Tapachula, Chiapas, ¿cómo estás? Ficha, saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos hasta Bogotá, Colombia, hermano, ¿cómo estás? Ed Zagat Cortés, ¿es correcto? Es correcto. Santos Valdés, gracias por 75 estrellas, mis santos. Oh, qué. Bueno, nada más se la perdono porque paró el trasero bien rico. Ok, ¿es tú? Eso, bien. Oh, qué la mamada. Ah, esas son buenas, ¿eh? No, no. No, no, la cagué. ¡Mira, cagué, güey! Santos Valdés, saludos. Dice, canta una canción de Los Temerarios. Gracias por compartir, Greg. Gracias, Hugo Sánchez. Gracias, Quique Toño. Saludos. No, a ver, ya vi que el juego es súper mañoso, güey. Es súper mañoso el juego. Te deja ganar un round, güey. Haz de cuenta que deja que te confíes. Y deja que te deja ganar un round, güey. Y ya después se pone más... Bien, güey. ¡Ah, qué la chica! El pinche juego te deja ganar un round, güey. Y después se pone bien cabrón, güey. Eso. O sea, ya me di cuenta, güey. Eduardo Victorino Fermín, caen también una canción de Los Temerarios. ¿Cuál quieres? La de Una Guitarra Llora. Dice, casi te mató ese culito sabroso. Casi. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Saludos, saludos, Quique Toño. Saludos, Ed Cortés. Gracias, Uber. Y saludos a Susi. Vamos a reventar el pinche coche. Aquí el coche tiene el doble de vida. Tiene el doble de vida, ¿eh? Ojo. El coche tiene el doble de vida. ¿Sale? A ver. Eso. Eso. Bien. Eso. Tres. Bien. Entonces que me salga. Bien. ¿Qué dicen? ¿Sí lo logro o no lo logro? Yo creo que no. Híjole, no, güey. Hijo, perdí tiempo. Dos más. ¡Y no, güey! No lo logré, bro. No lo logré, maldita sea. Marcelo, David Aguilar, Marcelo Tobar, Mingo de los Dragón, Alex Mendoza, gracias. Híjole, güey, no lo logré. Me faltó poquito, cabrón. Es que está blindado, Gregorio Rincón, güey. Tiene... A ver, este güey sí se ve pitudo este güey, ¿eh? Se ve que sí la tiene muy gruesa este cabrón. Se ve que sí la tiene bastante gruesa, ¿sabes? Ah, no mames, güey. Eso es un abuso. ¿Cuánto baja, güey? A ver, es así. Se agachó el perro. No mames, güey. ¿Qué? ¡Oh! ¡A bailar, perras! No me jodas. Muchísimas gracias, 1950. ¡No me jodas, Delfino! ¿Por qué tantas, Delfino? No me jodas, hermano. ¿Por qué tantas? No las merezco, Delfino. No manches, Delfino. Muchas gracias, viejo. Ya, neta, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo, mi Delfi. De verdad, gracias infinitas. Nos ha regalado 1950 estrellas. Ahorita vamos a poner el ultra. No mames, güey. ¿Cuánto baja ese güey?
¡Oh, no! Esa es una trampa. ¿Cómo me pudo ganar ese cabrón si yo le di más golpes que... O sea, yo le di más golpes que él, güey. Fíjate muy bien en cuánto bajan los golpes. ¡Señor Delfino! Muchas gracias. Ahí le va el ultra. ¡Ultra! Muchas gracias, Delfino. Infinitas gracias. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, de verdad. Ya pásale el pack, ficha, me cae que sí. Hola, ¿cómo estás, Rolando Luna, Ulises? A ver, muchas gracias, Delfino Flores. Muchas gracias, Eduardo Victorino. Muchas gracias, Ed Cortés. Muchas gracias, Santos Valdés. Muchas gracias a Maxi Center. Muchas gracias, de verdad. Gracias, de verdad, que Dios los bendiga. Gracias, Delfino, bendiciones. Que Dios te bendiga, viejo, que te dé más. Y de verdad, muchas gracias por tomarte la molestia de pasar al stream, saludar y, bueno, y apoyarnos de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? A ver. Ok, muchas... Ok, a este güey tenemos que encontrar la forma de ganarle. Con Gil era más fácil. Ok, pone su... Es que no, güey. ¡Gracias, Delfino! ¡Gracias, Megavid! ¡Gracias, Duberli! ¡Duberli! ¡Gracias, Duberli! ¡Muchas gracias! A ver, tenemos que encontrar la forma, banda. Así como lo hicimos con Guile, tenemos que hacerlo con Zagat también, güey. Tenemos que encontrar la forma de ganarle a los rivales fácil. No, así no. Ok, bien. No, es que baja lo doble ese güey. Sus golpes bajan lo doble que los míos. O sea, sus golpes... ¡Ah, lo mareé! Y bien pendejo, no le hice nada. ¡No, güey! ¿Cómo le hago? ¡Saludos hasta San Jasmeo! A ver... Solo bríncale y tira patada. No, güey. Porque si tú le brincas y tiras patada... Este juego tiene una modalidad... Donde él como que hace... Pone en el momento exacto donde tú le vas a dar la patada... Él pone defensa y te puede dar otro golpe. O sea, está cabrón, güey. ¡Duberli! Muchas gracias, Duberli. Gracias, Duberli. Yo también te amo, Big Meyer, Sis Cross, Benjamín. A ver, güey. A ver. Ahí va. A ver, vamos a ver. Oh, a ver. Creo que sí. A ver, ¿Stun? Bien, así. Ahí vamos bien. Fíjate cuánto me va a bajar él si me da un golpe. Quiero que te fijes bien cuánto me va a bajar él si me da un golpe. O sea, si me da un golpe, fíjate cuánto me va a bajar. Quiero que cheques eso. Ok, no me ha dado ninguno. Eso, perfecto. Ok, lo hicimos bien. Lo hicimos bien. No, lo hicimos bien. Lo esperamos, rodillazo. Perfecto, ok, perfecto. Duberri Castilla Rado, gracias. Delfino Flores, una vez más, infinitas gracias, bro. Fíjate cuánto te baja de un golpe. O sea, ese es un abuso. Ok, ahí voy bien, ¿no? Fíjate, le bajé muy poco, ¿viste? No le bajé casi nada, güey. Ve, güey. A ver, eso. A ver, ve eso, güey. Saludos a tu amor que me está viendo contigo. Me dejó ganar, sí me dejó ganar. De acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo con. Pero le bajo muy poco, güey. O sea, eso es lo que no me gusta, cabrón. No, es que, güey, ¿cómo? Ve, no le bajo casi nada, güey. Ve, güey. A ver, voy a intentar hacerle un combo. Ok, va. Él de un golpe me puede ganar, ¿eh? Ojo, él de un golpe me puede ganar. Ah, no me jodas, viejo. No mames, güey. Güey, baja muchísimo este cabrón, güey. Muchísimo, al menos te lo estás haciendo en diferentes escenarios, sí. Saludos, Mico Draco, Walter Giovanni. Saludos, bro, Duberli, Eleuterio Jackson, no mames, me acabo de enamorar, güey, otra vez. Me acabo de enamorar de Eleuterio Jackson, güey. Mira nada más ese pinche nombre de dios griego, güey. Eleuterio Jackson, güey. ¿Cómo te llamas? Eleliu, ¿no? Soy Eleliu. Chulada, Eleuterio. Muchas gracias, bro. Ese es un nombre de hombres, cabrón. Nada de eso de que Mateo y esas cosas, ¿no? Eleuterio, güey. Chulada, Eleuterio. Que Dios te bendiga, mi Elu. ¿Te puedo decir Elu de cariño? ¿Te puedo decir Elu? Vamos a decirle el Elu de cariño, ¿no? Ok. Ok. Vamos a decirle el Elu. Eso. Bien, me la pela el pinche Dalsing, güey.
Me la persigue al Darcy. Vamos a decirle el Eliu de cariño al señor Eleuterio Jackson por sus 75 estrellas. Saludos hasta Perú, Billy Ponce, Santiago Cruz, saludos. Heavy D, güey. Heavy D, quisiera que regresara a Kino Fighters Heavy D. O sea, Heavy D es un personaje muy desaprovechado en Kino Fighters, bro. Eso, vamos bien, mira. No, qué chulada, güey. Es pinche Dancing. Estoy haciendo mi perra flaca, güey. Mi perra flaca. De esas huesuditas, ¿no? Mi perrita flaca es el Dancing. Eso, mira. Estoy haciendo mía, güey. No mames, perfecto, no me jodas. Saludos, Tania Natasha Hilton. Buenas noches, Tania. ¿Cómo estás? Bendiciones, hermosa. Ficha, al Dalcín todo se les tira, güey. Todo, absolutamente todo, güey. Todo. Lo estoy haciendo mío. Lo hice mío, güey. Lo hice mío. Vicencio, saludos. Vamos a saludar al Eliu, al Eleuterio Jackson. Vamos a mandarle saludos. Saludos hasta a Pisaco, Tlaxcala. Pero si Tlaxcala no existe, ¿no? El clásico. A ver, este güey se va a poner difícil. Ya lo vi, güey. Pero aún así, Zagat se va a pelar. A Zagat se la va a persinar. Eso, sáltame, perro, sáltame. Yo te voy a recibir. Sáltame, maldito, sáltame, viejo. Stur. Eso, muy bien. No, me la pela, güey, no mames. Venga. Ah, ¿cuánto me bajas tú, desgraciado? Ey, con él va a ganar el aire. No mames, güey. ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! La acabo de cagar, güey. La acabo de cagar, pero bien zurrada, güey. Pero bien zurrada, Es que no me sale el gancho. Y si no te sale, estás muerto. Cada que me ve tu poder. Y... ok. Y le bajo muy poco, güey. Es que este es el pedo, güey. Es que sí le bajo muy poco, güey. Él me baja un chingo con un golpe. Eso, mira cuánto le bajo. Le bajo muy poco. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer el perro? ¿Qué quiere hacer el perro, bueno? Mira, no ataca, güey. ¿Ya viste? No ataca el desgraciado. Ah, quiere que yo lo ataque para que llene barra. No ataca el maldito, mira. No, no se murió, güey. No manches, güey. Es un maldito. Es un maldito. Grita como ronco. Ya está ruco el pinche Zagat, güey. Ya, por eso hace así, güey. Es un. Grita como viejo puerco, ¿no? Alejandro Ningo. Como viejo puerco, güey. Eso. Ok. No mames, cuánto me bajó de su poder. Ok. Un golpe más y está estudiado. Híjole, no me salió. No, pendejo, no me salió. Eso, un golpe más y está mareado. Eso, adiós. A ver, así. Bien, 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 bien. Eso, un golpe más. Igual hazme lo mismo. No, qué pendejo. No. No. No, 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 no mames, güey. Ay, qué pendejo, güey. Ay, maldita sea, ya lo tenía, güey. Ay, cabrón, güey. Es que se ponen bien difícil, güey. Es que se ponen bien difíciles, neta. De un golpe te bajan un chingo, güey. Lo que tú le bajas en cuatro golpes, él te lo baja en uno, güey. Así como, ¿no? Así hasta Dios castiga, güey. Así hasta Diosito castiga, güey. No, esa es trampa del juego, güey. Pinche juego tramposo, güey. Oh, qué la chingada. Oh.
A ver si cae en mis redes, el desgraciado. Oh, no, güey. Ficha, juega el último KOF. Lo jugaríamos en modo historia. En modo historia. O sea, yo no sé quién es el jefe final de KOF 15, güey. Mira, se está bañando una morra. Se está bañando, ¿eh? Son tan cachondos los pinches brasileños. Son tan candentes. Ok, cuidado. Eso, así lo voy a traer. Stun. Son tan candentes los brasileños. Mira, ponen a una damita bañándose. Ok. Oh, ah, no mames, cuánto me bajó, güey. No. No, 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 ¿qué estoy haciendo? Ve y se queda agachado el desgraciado. No, güey, no, güey. No, güey. Alejandro Ningúmez. Saludos, señor El Cortés ha regalado 10 suscripciones. 10 suscripciones nos ha regalado el señor Ed Cortés. Puedes ganarte una suscripción únicamente presionando el botón de suscribir. El señor Ed Cortés ha regalado 10 suscripciones de regalo. En los siguientes minutos, todas las suscripciones que caigan van a ser cortesía de Ed Cortés. Caí en su juego, sí. Sí, Diego Cerón. Alejandro Nin Gómez, gracias por tus 75 estrellas, bro. Tobal García, gracias, Tobal García, por tus 75 estrellas. Y muchas gracias, Alejandro Nin Gómez. Gracias, Alejandro. Gracias, Tobal García. Gracias a los dos cracks. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias, Tobal García. Ok, okay, no me salió. Ok. Eso. 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 Bien, 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 bien. No le bajé nada de esa patada. No me jodas. Gracias, Andri Reyes Calderón. Suscrito. Gracias, Tobal García. Gracias, Ram Adriz. Gracias a los dos. Gracias, 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 Ram Adriz. Tobal García, gracias. Eso. Hijo de eso. Gracias, Ram Adriz. Saludos. Saludos, hermanito. Gracias. Híjole, a ver. Y le da muchos golpes, pero no le baja ni madre, güey. Hijo de su madre. Eso, stun otra vez. Híjole. Eso, muy bien, me la peló, güey, me la peló. Ramadriz, te mando un saludo en el Siempre Sucio. Bro, toma tus estrellas, buen hombre, gracias. Ramadriz, no son mías, son tuyas. Pero tú decides otorgármelas como apoyo. Gracias, Ram Madrid. Estas estrellas son tuyas, bro. Son tuyas, siempre lo van a hacer. Si tú decides apoyarnos, gracias, de verdad. Gracias, ¿eh? Tobal García, gracias. Oh, ¿qué hago? Muchas gracias por 75 estrellas. No me salió. Híjole, está difícil hasta la de los barriles, güey. Hasta la de los barriles está difícil, güey. No me salió el gancho. Bueno, rompí tres de un madrazo. Mira. Ah, creo que así, güey. No, la cagué, no me salió el gancho. No, tampoco me salió. No, la estoy cagando. Recurrimos a la patada. La patada nunca falla. Y me acaban de dar en la mano. No, no, me quedé como pendejo. Me quedé como pendejo. Saludos, Edgar. Gracias, Mingo Bondragón. Salud, se me fueron todos, güey. Es que está más difícil que la versión normal. No creas que estamos jugando la versión normal. Bueno, yo creo que es evidente. No, está más cabrona esta. Fíjate, sí está más difícil. Ah, ese pinche Honda me da miedo, güey. Ese pinche Honda es un dolor de huevos en esta, ¿eh? No mames, media vida de un golpe.
No, güey, este güey va a ser un dolor de huevos. Ya lo vi, güey. Ya lo vi, güey. Este güey va a ser un dolor de huevos, señores. Va a ser un dolor de huevos este güey. Está muy difícil. Bofo Morales, gracias por tus 75 estrellas, mi bofo. Ah, desgraciado, ¿viste? Me quitó la defensa. 35 estrellas. Ah, desgraciado, güey. No mames, cabrón. Bofo Morales, gracias, mi bofo. Muchas, no, oye, es un demonio el Honda, güey. Es un verdadero demonio, viejo. Es un verdadero demonio, Honda. De verdad que es un demonio, Honda. Gracias, Bofo Morales. Gracias, gracias, Bofo Morales. José Rentería, muchas gracias. Gracias, José. Es un demonio este güey en este juego, ¿eh? Mira, no le hice nada. No. Ve cuánto baja su golpe y cuánto bajo yo. Güey, el que pongo defensa, güey, cuánto me baja. Eso. El huevo. Ah, no, güey. Muchas gracias por 75 estrellas. Gracias, José Rentería. Gracias, José Rentería. Muchas gracias por tus 75 estrellas, José. Gracias, Bofo Morales. Muchas gracias, mi Bofo. Gracias, Rafael Vázquez. Gracias, mi Rafa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Oh, qué la chingada. Eso, ahora nos vamos aquí. Así, mira, así se le gana. ¡A la madre, güey! Eso, bien. ¡Córrele, córrele! ¡No! ¡Córrele, córrele! ¡No mames! ¡No, no, güey! ¡Esa patada lo... ¡No! ¡Ah, la ma... ¡Esa patada la debía de haber ganado! ¡Rafael Vázquez! ¡Gracias, mi Rafa! Gracias, José Rentería. Muchas gracias, mi José. Fernando, gracias, Bofo Morales. Gracias, José. Rafael Vázquez, ¿cómo estás, bro? Buenas noches. Gracias por tus 75 estrellas. Gracias. Y saludos hasta San Luis Potosí. ¿Cómo de que no? Saludos hasta San Luis. Saludos hasta San Luis Potosí, hermano. Que estés muy bien, Rafael. ¡Manu Yo! Ya llegó el Manu Yo. Ya llegó el Manu Yo. Ya llegó el Manu Yo. Este güey, ¿qué pedo? A ver, se queda esperando el desgraciado, ¿ve? Oh, me da dos golpes, ok. Ok, a ver. A ver, este güey, ¿qué le hacemos? ¿Este güey cómo se le ganará? Ok. Ah, no mames, ¿cómo puede ir haciendo? Bien. Ah, ¿viste lo que me hizo? Gracias, Fernando Mesa. ¡Saludos, Fernando Mesa! Es Street Fighter 2, un hack, un hack. A ver, este güey, ayúdenme. Ok, con eso no le voy a ganar, ok. Ok, tampoco con eso. Ok. Patada arriba. Ok, no. No, ya no me va a funcionar. Ok, a ver. No, tampoco. A ver, stun. No, güey. No funcionó. Fernando Mesa, saludos. Gracias por tus 75 estrellas, Fernando Mesa. Gracias. A ver, señores, necesito su ayuda. Necesito su ayuda. Porque... la verdad, bro. Necesito su ayuda, señores. Porque no encuentro cómo. O sea, hay que encontrarle un patrón a Blanca. Ok, patada arriba. Ok. Ok. No, güey. No, no, no. Ok. Ok, tampoco. No lo mareé. No, tampoco, cada vez. Ok, stun. Híjole, se va a poner difícil. Ah. Muchas gracias por tus... ¡Gracias, Fernando! Fernando Mesa, gracias por tus 75 estrellas, viejo.
Héctor Miguel Jiménez, gracias Héctor, muchas gracias mi Héctor por tus 75 estrellas. Gracias por su like también a la gente que nos está dejando, gracias. Gracias, infinitas gracias por el like que dejan, se agradece mucho. Si te la estás pasando bien, si te estás entreteniendo. Oh, qué gratis, güey, qué pedo. No, güey, me va a hacer el amor esta blanca. A ver si no es el dolor de huevitos de esta noche. No, sí, güey. Gracias, Héctor Miguel Jiménez, Fernando Mesa, gracias. Saludos, Ángelo Ramírez, Héctor Miguel. Héctor Miguel Jiménez, ¿cómo estás? Gracias por tus 75 estrellas. Eso, bien. A ver. Ok, no, no tengo que saltar. No, güey, ni madres, güey. Solo que me vaya para atrás. Cuando él venga, le avienta el rodillazo, a ver. No, güey, de una pinche patada me ganó, güey. Ay, güey. ¿Cómo le hacemos? Sí, se llama Daniel Guerrero. Ese golpe se llama, es un golpe especial. Ese golpe especial, David se hace. Perdón, Daniel Guerrero, se hace que cuando te van a dar el golpe pones la palanca, pones defensa en ese mismo momento y te rellenan vida. Gracias, Héctor Miguel Jiménez, Fernando Mesa y Manu Yo, gracias. A ver. Eso. Tenemos que encontrarle la forma, güey. No, a ver. Ayúdenme a detectar el patrón de este güey. Ok, cuando salte me hago eso, que va. Eso, bien. Creo que con el rodillazo hacia atrás. Eso sí, güey. Cuando salte le voy a hacer ese rodillazo. Chin, cáncer. No mames, güey. No, güey. La cagué, güey. Manu, yo, gracias. Héctor Miguel Jiménez, gracias. Gracias. Saludos hasta Catamarca, Argentina. ¿Cómo estás? Saludos hasta Catamarca, Argentina. ¿Cómo estás? Eso. Ahí voy bien, güey. El problema es que sus golpes van a bajar muchísimo. ¡Ay, no! La cagué. El problema es ese, güey, que sus golpes van a bajar muchísimo. Mira, güey, cuánto me bajó una patada. Hijo de su... Ve ese pinche ataque de mierda que me hizo. Ok. Lo marí, no me di cuenta. Ah. No mames, güey. No digas que te va a hacer porque te oye, te recuerda Skynet, nos controla, ya falta poco para que llegue el T-1000. Me cae que sí, güey. Todo ya está automatizado. ¿Cómo sigues, ficha? Bien, gracias a Dios. Bien, güey. Muy bien. Bien, vamos bien ahí. A ver, vamos a ver. No, güey. Gracias, mi gordo. Gracias, mi gordo Vega. ¿Cómo estás? Eso, ¿es tú? No, ese güey no le entra el rodillazo. Eso. Bien. Hijo, no, güey. Gordo Vega, ¿cómo estás, gordo? Gracias por tus 75 estrellas, mi gordo. ¿Cómo estás? Ayúdame, gordito. Ayúdame, me da gusto, perro. De que hay que decir el collar de limones. ¿Qué pasó? Gordo Vera, saludos. Manu, yo, saludos. Dice, me da gusto si te pusiste el collar de limones. Ayúdame, por favor. Neta, está difícil, Blanca. Necesito su ayuda. Levantemos las manos para formar la gran Genki-Dama. ¿Cómo que ya te va?
Set Cortés. Apenas empieza lo bueno. La noche es joven. ¿Por qué obligas a mi Ed Hermoso Cortés? Me quiero quedar contigo. ¿A dónde te lo llevan? ¿No? Así de. No, güey. La acabas de cagar, pinche ficha. La acabas de cagar porque estabas pensando en el Cortés, maldita sea. La acabas de cagar, ficha. Tenías a Blanca en bandeja de plata y la cagaste, güey. Y si te ganan, vas a por pendejo. No se muere el desgraciado, ¿ve? Ah, no me jodas. ¡Saludos, Ed Cortés! ¿Cómo estás, bro? No te vayas, empieza lo bueno, güey. Apenas la noche es joven, güey. La noche es joven, tú eres joven, yo soy joven, güey. Ambos jóvenes. No sé, güey. El cuerpo llama, güey. ¿No? El cuerpo llama, güey, ¿no? Dale un fatality, me quedé sí con el escenario, ¿no? Ok. Okay. No mames, ¿cuánto me baja en tu golpe, güey? Ese es el pinche abuso, güey. Ese es el pinche abuso del juego, güey. Que dices, no mames, güey. Es que ahí, ¿qué le haces, güey? Mira, ahí, por ejemplo, ¿qué le hago, güey? Ahí, no, güey. O sea, ahí no sé qué hacer. Muchas gracias, señor Cortés. Gracias por sus 1000 estrellas, señor. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga un chingo. Es que, por ejemplo, ahí dices, ¿qué hago, güey? No, ahí dices, ¿qué hago? ¿Cómo le ataco? Ok. Ahí está. Y si yo me quiero quedar, pero la tóxica no, dice. Ah, no mames. No, güey. Este güey corre como marrano, güey. Como si tuviera pezuditas, güey. No, está bien cabrón, güey. Este güey corre como marrano, güey. Como si tuviera sus pezuñas así, güey. Corre bien cabrón, güey. Juan Carlos Vite Bautista, gracias por tus 75 estrellas, Juan Carlos. Vite Bautista, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias, mi Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ayúdame, Juan Carlos, ¿cómo le gano, güey? Porque este se me está complicando. Ninguno se me había complicado tanto. Este es el primero que se me complica. Pero no sé cómo ganarle, güey. No sé qué patrón. A todos le hemos encontrado la forma, menos a este. A ver. Ok, ayúdame. A ver. No, güey. No, güey. De plano no le encuentro a este cabrón, ¿eh? No le encuentro, banda. No le encuentro. Rodrigo Germer. Saludos hasta Monterrey, José Luis González Flores. A Rodrigo Germer. ¿Cómo está, Rodrigo? Este güey no le encuentro, ¿eh, banda? No le estoy encontrando la manera. No le estoy encontrando la manera de ganarle. No, güey. Pinche mono. Saludos hasta Nuevo León, hermano. Saludos y que pronto se recuperen, que haya agua, bro. No mames, no, manda. Ayúdame, bro. Ahí no lo puedo cambiar, ese problema. No, güey. ¿Qué pido? Ah, Rodrigo Germer. Gracias, Rodrigo Germer. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, José Luis González. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Y gracias, José Luis. Saludos hasta Monterrey. A ver, la blanca se está poniendo bien difícil, güey. No encuentro la forma de ganarle. Está difícil, o sea, no. Han de pensar que es mamada, pero no, sí está difícil. Aparte, me baja mucho. Mira. Eso, bien. ¿Ahora qué hago? No, no le hago eso. Ok. Ok. Ok, bien. Ok. 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 Ok, va.
Sí, aviéntame algo, hazme algo, desgraciado. Entrégate, no se entrega. No se entrega el maldito. Bien. Eso, no sé. Y me va a dejar ganar este round nada más, güey. O sea, este round me lo va a dejar ganar, güey. Estoy casi seguro. O sea, Cristian, saludos. Caleb, saludos. Mira, este round me lo va a dejar ganar, güey. Voy a intentar ganarle el siguiente round usando la misma técnica que acabo de usar. Y vas a ver que no me va a dejar ganar, güey. Te apuesto lo que quieras, güey. O sea, es tan... Ok, bien. Hijo de su madre. Ok. Mira, le quiero hacer lo mismo, chécate. Hijo de su madre. Oh, mames, ¿ahora qué me hizo, güey? No, qué pendejo. Eso. Ok. Tómala, perro. Eso. No. Híjole, no, güey. ¡Ah, la madre! Me está rompiendo las como dicen los españoles, me está rompiendo las pelotas este Blanca, ¿eh? Eso, bien, bien, bien. Híjole. Eso. ¡Bien, bien! ¡Bien! Eso es todo. Ya vimos cómo se le gana, güey. Se le gana de la siguiente manera: únicamente yéndote para atrás, esperándolo, con patada arriba, y lo esperas con patada media y ¡pum! Ahí solito se va entregando. Esa es la manera. La verdad me costó. Ficha, ¿cómo me suscribo? Fíjate que el Cortés está regalando suscripciones. Y nada más tienes que apretar el botón de colaborar. A ver, aguas. Ay, cabrón. Aguas con el barro. Este güey baja un chingo, ¿eh? Hijo de eso. Aguas con el barro. Ah, no mames, ¿viste esa mamada? No, 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 ¿viste esa mamada, güey? ¿Viste lo que acaba de hacer este cabrón? ¿Viste lo que me hizo, güey? Ya lo tenía. A ver, ahí va otra vez. ¡Ah, la madre, güey! Troleado. Patada de los genitales. Yo creo que sí, bro. Yo creo que sí. Te achicaló el barro, pero gacho, Panchito. Gacho, güey. Oh. Juan Luis Pozos. Juan Luis Pozos, muchas gracias. ¡A la madre, güey! Puño chico abajo. ¡Ah, poco! ¿Cómo? No te creo. ¿Cómo puño chico abajo? No. Juan Luis Pozos, gracias por tus 75 estrellas, mi Juan Luis. No te creo, güey. Juan Luis Pozos, gracias por tus 75 estrellas, mi Juan Luis. Gracias, bro. A ver. Eso. Hijo, casi lo estudiamos. 1, 2, 3. Eso, lo estudiamos.
Eso es todo, bien. Gracias, Juan Luis Pozos. Muchas gracias, Juan Luis Pozos, por tus 75 estrellas. Qué golpiza me dio, güey, sí. Sí, güey. Pero en corto, güey. En corto me dio una pinche madriza. O sea, ¿qué le bastó, güey? Como Mike Tyson, güey, cuando destronaba, desmadraba a sus oponentes, dijo. Ahí está. Bien. Stun, ok, tengo stun. Saludos, Carlos Alberto Aria Limón. Este sentía legendario, te agarró como tele descompuesta, pero bien gacho, güey. Bien gacho. Juan Luis Pozos, gracias, mi Juan Luis, por tus 75 estrellas. Muchas gracias, mano. Bendiciones. Gracias por compartir. Gracias por su like. Gracias por estar aquí a todos ustedes. Gracias, de verdad. Espero se la estén pasando entretenido. Espero se estén divirtiendo, aunque sea un poco. Porque mañana hay que chingarle y mañana hay que continuar con la labor. Así que... qué bueno que puedas venir a distraerte un rato. Híjole, no, güey. No me sirve de nada ese pinche gacho, güey. Qué bueno que puedas venir a distraerte un rato, ¿no? Ok, híjole, no, güey. No, es que está... tienen lo doble de vida estas madres. No, güey. Ve, güey, no. A la madre, tienen el doble de vida. Gracias, Diomar. Te sudó con Balrog, pero bien gacho. Gracias por decidir pasar su tiempo un rato agradable aquí. Olvídate del estrés. Así que, como dicen, olvídate tantito del estrés. Debe echarles madre un rato. Es sano. Ok, agua. Ok. Ok, solo una vez le puedo hacer eso. Ok. Eso. Solo una vez le puedo hacer eso. Oh, pero ese güey me va a hacer. Eso, un golpe. Ok. Eso. El gancho baja muy poco, José Rentería. Qué bueno que te has dado cuenta. Efectivamente, efectivamente, baja muy poco. ¿Cuántas fichas llevas? No sé. Hace rato con Guile me gasté solamente 3. Con Guile se juega más fácil, bro. Con Guile sí es más fácil el juego. Eso. Ok. Eso. Bien. Ok. Bien. Bien, stun, stun. Eso. Se llama Street Fighter 2 Mix. Achícala con puño grande y patada. Olvídate de los poderes. No bajan, no bajan mucho. Sí, es lo injusto, ¿no? Es lo injusto, bro, porque aquí los poderes de mi enemigo me bajan un chingo a mí. Mira, ahorita vas a ver. Me va a hacer un gancho sagaz y me va a bajar más de media vida. Saludos hasta San Luis Coachella. Saludos hasta San Luis Coachella. Saludos hasta San Luis Coachella, Estados Unidos. ¿Cómo estás, bro? Bendiciones. Vamos. Ok, bien. Ese combo lució, güey. Ese pinche combo, ¿cómo lució, güey? Saludos, Luis Mendoza, ¿cómo estás? Saludos, mi Luis Mendoza, bendiciones. Apenas me di cuenta que no te sigo, bro. Ah, el nene, sí es cierto. Hay gente que ve los streams, pero no sigue a la página. Si tú quieres seguir a la página, solo tienes que darle seguir. Porque hay gente que ve los streams. Bueno, si tú quieres, güey. Si no quieres, no, no te preocupes. Tú disfruta el stream. Pero si quieres seguir a la página, ser un seguidor ya de la última ficha, pues dale seguir. Si no, no te preocupes, no pasa nada. Tú disfruta la transmisión. Si no se te hinchan los huevos de seguir a la página, no te preocupes, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero si quieres seguir a la página, pues dale seguir. Fácil. No. Ok, tú dale seguir, güey, no pasa nada.
A la madre. No, me ganó por pendejo. Por pendejo, güey. Por pendejo, güey. Por pinche, güey. Saludos hasta el Coachella Fest. Saludos, bro. ¿Cómo estás? No, la cagué. Ok, la volví a cagar, güey. Ok, no, la volví a cagar. Zagat se veía fácil. No, sí, la cagué, güey. Se veía muy fácil Zagat, viejo. Hay una morra en los baños, sí, Israel Cárdenas, sí. Sí, sí, sí. Luisinho Montes, ¿cómo estás, Luisinho? El Bocinho. Vosé sos brasileño, hermano. Gracias, Luisinho. Ok. Y se veía fácil el Zagat. ¡Gracias, Luisinho! Gracias, mi Luisinho. No, güey. Es... ¡Uy, pinche! ¡Ay! ¡Gracias, Luisinho! Diego Eduardo Montoya Méndez se ha... inscrito, se ha suscrito a la página. Gracias, Eduardo. Gracias por ser colaborador. Muchas gracias, bendiciones, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, viejo. Eso, bien. Que azoten el tambo. En el tambo de manteca. Que azoten el tambo de manteca. Eso es todo. Choque de pelones sabrosos. Ese lo has terminado jugando con una solo con blanca, es correcto. Sí, sí, bro. Es correcto. Y me la acabé con Guile también. Saludos hasta Perú, Luisinho. Saludos, Luisinho. Saludos hasta Perú. Gracias por tus 75 estrellas, hermano Luisinho. Gracias, viejito. I follow, gracias. Por cierto, ¿podrían escribir el Notify? Ahorita se los pongo. A ver, este güey, ¿qué tal se va a poner? Este güey se va a poner bien zorro. No, güey. A la madre, güey. Eso. No, la cagué. La cagué, güey. Es que pienso... No, sí. Gracias por escribir Notify. Se los voy a dejar durante un round. O bueno, dos rounds. El Notify. Si tú quieres escribirlo, escríbelo. Gracias por escribirlo. De verdad, muchas gracias. Ok, este güey. Eso. No. No mames, güey. Ok. No. Híjole, ¿cómo? ¡Ayuda! ¡Ayuda para vencer a Bison! ¡Ayuda, por favor! No mames, lo reventó bien chido al Zagat, güey. Lo reventó, pero bien sabroso, güey. Lo reventó, pero a más no poder, ¿eh? A ver. No. Ok. No, la cagué, güey. Ok. Ok, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Vamos bien. Eso. Sergio Zul, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias por tus 75 estrellas, Edgar Sojoe. Gracias, Edgar Sojoe. Edgar Sojoe, muchas gracias. Gracias, Edgar Sojoe. O Zoe. Gracias, mi Edgar. XU es gratis, una noche de desastres. Ah, sí, güey. La neta está chido, güey. ¿Cómo aliviana, güey? La neta. Aliviana desestresarse un leve, ¿no? Ok. Ok, bien.
Si alivian un chingo. Eso. Si alivian un chingo, Edgar Soje, desestresarse un rato. Sí, es bueno, de hecho. Gracias, Edgar. Sergio Shunik. Gracias, Sergio Shunik, por tus 75 estrellas. Muchas gracias, mi Sergio. Saludos hasta Perú, Tito. ¿Cómo estás, Tito? Saludos hasta Perú, hermano. ¿Cómo te va? Bendiciones. Ficha, me haces mis noches, cabrón. No, tú me las haces a mí, Panchito. Tú me las haces a mí. Alejandro Solorio, saludos. Venga, este güey me la va a pelar. Ok. Ok. Ok, tengo que agarrarlo de cerca. Híjole, tengo que agarrarlo cerca. Ok, tengo que agarrarlo cerca. Hasta mañana, Esteban Ojete, que descanses. Sergio Shurik, saludos. Este güey, es que tengo que ganarle en poca distancia. Si logro, híjole, si logro acortar la distancia entre él y yo. Así, güey. Híjole, no me salió el pinche gancho. Así, güey. Híjole, no. Ya ahí vamos. Híjole. Saludos, Nando. Yo voy muy bien. ¿Tú cómo vas, hermano? Espero que vayas muy bien. Sergio Shunikras. A ver, tenemos que acortar la distancia entre él y yo, porque cuando tú avientas el rodillazo, puedes pasar volando encima de el Shoryuken, el Hadouken, perdón, que avienta. A ver. Su madre, güey, me hace dos de madrazo. Eso, así. Eso, así. Eso. Bien. Eso. Así, güey. Así le tenemos que ganar, güey. Ahí está, güey. Ahí está, cabrón. Ahí está. Fácil. Fácil, fácil. Saludos hasta Iquitos, Perú. Ahí está. Venga. Speedmaster ya lo jugamos con una ficha, bro. Ya lo jugamos con una ficha. Lo jugamos en clásicos de los arcades. Buena, pinche ficha, te mamaste, güey. Buena. Es tú. ¡Ay! ¡Maldita sea! Manu Yo, gracias mi Manu por esas 10 estrellas, Manu Yo. Muchas gracias, hermanito. Gracias por el apoyo. Ah, estamos en el cielo, güey. Ok, la cagué, güey. No, la acabo de cagar otra vez. Híjole, no. No la puedes regar, güey. O sea, no la puedes regar. No puedes cometer un error con este personaje. Tienes que hacerlo. David León Beltrán. Muchas gracias, David. ¿Cómo estás? Gracias por estar suscrito a la página durante 8 meses. No he cogido saludos. Mañana van tus peleas. El día de mañana tenemos torneo. Mañana tenemos torneo. Sí, güey. Estornude me baja media vida, güey. Eso no es justo. Eso. A ver, ahí. Ahí lo traemos. Eso. Nos hacemos para atrás. Eso. Así, ahí, ahí. Vamos. Oh, qué amor. Eso. Ok, bien, ¿es tú? Bien, ahí. Eso. Eso, bien. Saludos, Miguel, buen juego. Sí, está bien entretenido, güey. La neta, sí está bien, no te aburres, güey. O sea, neta, no te aburres. De que está difícil. Oh, qué la chingada. ¡Ay,
piso. ¿Es tú? ¿Cómo? Buena, buena, buena. ¡Y no mames, güey! Eso, uno más, uno más. Eso. Señores, así se le gana a Ryu. Así se le gana a Evil Ryu en este juego con Sagat. Nos costó bastante porque nunca habíamos jugado con Sagat. Es la primera vez que jugamos con Sagat. El juego es difícil, te invito a que lo juegues. The New King of Street, güey. ¿Ya viste? El nuevo rey de Street, de la calle, güey. O sea, haciendo una burla a King of Fighters, ¿no? Entonces, así se juega Metroid o Metroid Super. Próximamente, bro, hemos, por ejemplo, nos vamos a transmitir a Astro Boy de la... vamos a transmitir a Astro Boy, viejo, ¿sale? Así se le gana, ya descubrimos cómo ganarle con Sagat. En otra ocasión, en otro stream, vamos a intentar jugar con otro personaje, ¿sale? Buen juego, te lo recomiendo que lo juegues, te lo recomiendo que lo conozcas. Es un juego bastante entretenido, güey. Te va a divertir, güey. Y la verdad lo vas a disfrutar, como dijera Thanos, como no te lo puedes imaginar. ¿Sale? Eymar Santiago, saludos. Señores, ya para despedirnos, ¿qué te parece si nos echamos unas retitas, güey? En Street Fighter, ¿el qué es? No sé si quieras quedarte. Vamos a aventarnos unas retitas en Street Fighter, la Turbo. ¿Te parece bien? Yo no soy un crack, no soy bueno, no. Pero me gusta de vez en cuando entrarle a la reta y echarme una retita, güey, en Street Fighter. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a la Turbo con violencia y vamos a mandar una reta, ¿no? A ver quién anda por ahí. Vamos a jugar para completar estas 2 horas de diversión, dirían por ahí. Vamos a aventarnos una reta, güey. A ver, se supone que ahorita... Ahí andamos más o menos. A ver, vamos a mandar la reta a ver a quien esté conectado, güey. De donde sea, si es de Estados Unidos, si es de Colombia, de Perú, de donde sea. A ver, le acabo de mandar un reto a un colombiano, a un gringo y a un peruano. El que acepte primero, a ver quién acepta. El que acepte primero va a ser el que... Pues nos vamos a echar la reta con él, ¿no? Yo creo. A ver. Listo, creo que ya aceptó. Sí, creo que sí aceptó. A ver, déjame ver. Sí. Ah, mira, sí aceptó, bro. Qué chido. Qué chido. Sí aceptó el bro. Perverso. Es peruano. Él es peruano. Ok. Ok. Ay, cabrón. Y me escogió a Gil, el maldito. Ok, la chingada. A la verga. Bien. Ok. Pinche juego es bien rápido. Ah, me ganó. Me ganó, güey, con su Gil, No me jodas. Es que no mames, es que Gil es Gil, güey. El Gile es Gile, güey. Bien. Eso. Es que Gile es Gile, güey. Hijo de eso. No, me salió el gancho. Y no mames, güey, me va a culiar. Eso. Ay, güey. Ay, güey. Ese Gil es... Es brutal, ¿eh? Es brutal, Gil, ¿eh? Okay. Eso. Oh, que la chingada. Es más rápido, güey. Sí. Qué buena. Eso. Hijo, me la aplicó la de Street Fighter 2. No mames, güey. No mames, güey. Está bien, ¿eh? Está bien el Guile, güey. Está bien el Guile, güey.
O sea, sí es un dolor de... Es un dolor de huevos, güey. Jugar contra un Guile, güey, es... Es de verdad un... Un dolor de huevitos, ¿eh? A la madre. Eso. Bien. Y bien. Es un dolor, güey. Es un dolor de los tanates, güey. De verdad. Hijo de su madre. Puta madre, por pendejo. Sí, a huevo, sí. Sí, güey. Es un dolor de... Es un dolor de huevos, güey. Con... Encontrarte a alguien que usa Guile, güey. Así, güey. Es un dolor de huevos, güey. O sea, te cuesta jugarle. Hijo de su madre, güey. Ok. Hijo de su madre. 2-0. Aarón Romero, gracias por tus 75 estrellas, mi Aarón. Muchas gracias, Aarón. Gracias, Aarón. Ok. Está difícil jugar con Guile. O sea, la neta sí está difícil. Vamos a escoger. Mejor voy con Sagat. Ahí voy con Sagat, a ver qué tal me va. Hijo de su madre. Bien. Es súper rápido este juego. Súper rápido es este juego, güey. Es súper rápido, güey. Súper rápido, cabrón. Muchas gracias por tus 75 estrellas. Ah, Aarón Romero, gracias por tus 75 estrellas, mi Aarón. ¿Cómo estás, Aarón? Muchas gracias, Aarón. Saludos, Aarón. Gracias por tus 75 estrellas, hermanito. Gracias por ese apoyo. Ok, bien. Y ah, no mames. Giovanni Estrada Valdés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Giovanni Estrada Valdés. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Aarón, y muchas gracias a Giovanni. Es más fácil, siento que es más fácil jugarle a un Guile con un Sagat que con un Ryu, ¿eh? No sé, güey, siento que es un poco más fácil, güey. ¿Eso? Buena. Hijo de su madre. Eso. Alexandro, ¿cómo estás, Alexandro? Sí, juega bien con Guile. Juega bien, hay que reconocerlo. Juega bien con Guile, güey. Juega muy bien con Guile. Bueno, bien. O sea, yo no soy muy bueno, pero sé que sí juega bien. Hijo. Puta madre, güey. No mames. No mames, güey. A la madre, güey. En 2-3 madrazos me mareó, güey. La madre, este cabrón, güey. Hijo, no mames, vi. ¡Va a la verga, güey! Bien. Bien jugado, maldito. Bien jugado. Bien jugado, ¿eh? Bien jugado, güey. No supe qué hacer, güey. No supe qué hacer, viejo. No supe... Estoy medio... No supe qué hacer, güey. O sea, no supe qué hacer, güey. Me dejó así de... ¿Qué hago, güey?
O sea, ¿qué hago, güey? Ok. Güey, me quedé así de qué pedo, qué hago, güey. ¿Cómo le ataco, güey? ¿Qué chingados le hago, güey? Ok. Oh, qué la chingada. ¡Ay, güey! ¡Hola, ma! Este juego te pone bien pinche tenso, güey. Este juego es de lo... te pone súper tenso este juego, te lo juro. Te quedas así de... ¡No mames, qué hago! O sea, si la cagas, güey. Si la cagas en un segundo, este pinche juego te castiga, güey. Gracias, Giovanni. Gracias, Alexandro Murrieta Baruch. ¿Cómo estás, Alexandro? Buenas noches, Alexandro. Híjole. Eso. Ah, la verga. Híjole, no mames. Y 4-2. Un punto más y soy suya. Si me gana otra vez, soy suya. Es a 5 wins. Alexandro Murrieta Baruch, ¿cómo estás? Gracias por tus 75 estrellas. Gracias, Alexandro. Gracias, Giovanni. Y gracias, Arbol. Daniel, buenas noches. Mingo, saludos. Venga. Bien. Eso. Ah, ok, listo. Es que juega bien, güey. Está muy bien con Guile, la verdad. Hay que reconocerlo. Tiene buen Guile. Eso, pensaba que me iba a agarrar. Ya no voy a caer en esa. Eso. Ok. Eso, ya no voy a caer, bro. Eso, ya no voy a caer. Ay. Ahí está. Es que me hacía el poder chico. Caminaba y me agarraba, pero dije, no, ya no voy a caer en eso. Ya no voy a caer en eso, maldita sea. ¿El nuevo DLC de Cuphead? Puede ser que sí, bro. ¿Por qué no? Ok. 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 Hijo de su madre. Híjole, me lo volví a hacer. Eso. Me lo volví a hacer, viejo. Me lo volví a hacer. Ok. Hijo. Ok. No. No, no mames. Oh. ¡Gracias, Aarón Romero! Besotes en el nunca me verás limpio.
Muchísimas gracias por tus 310 estrellas. Hijo. Puta madre. ¡La regó! ¡Se regaló, güey! ¡Se acaba de regalar! ¡No me jodas! Aarón Romero, muchas gracias por tus 310 estrellas. ¡Gracias, bro! ¡Gracias por tus 310 estrellas, Aarón Romero! ¡Muchas gracias, bro! ¡Gracias, Aarón! Punto definitivo. Aquí se decide todo, ¿eh? Aquí se decide todo. Sí. Híjole, güey. Híjole, güey. Gracias, Aarón Ramón, Aarón Romero, gracias. Gracias, Aarón, por tus 310 estrellas. Que Dios te bendiga, bro. Muchas gracias, Aarón. A la verga, está re bueno. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No puede ser, güey! ¡Qué buena reta! ¡No me jodas! ¡Qué buena reta, viejo! ¡No, no, no! ¡Ay, a la verga! ¡Qué buena reta, güey! No, este güey me puso hasta nervioso, güey. ¡Ah, la madre! Son de las veces que hasta da gusto perder, güey. ¿Y si le mandamos la revancha? Le mando otra vez la revancha, güey. A ver si me da la revancha. Siento que estuve así de ganarle, güey. ¡Uy, cabrón! ¡Qué buena reta, güey! ¡A la verga, güey! ¡Qué buena reta! Le voy a mandar la revancha. A ver si me la acepta, güey. Porque siento que estuve a nada de agarrarle el juego, güey. Siento que güey, si a lo mejor nos echamos otros 5, güey, yo siento que le agarro la onda a su juego. Porque me empecé a dar... A ver, le voy a mandar la reta. A ver si la acepta. A ver. A ver si la acepta. Sentí, güey, que en algún momento ya le estaba yo empezando a leer el juego, güey. No sé, güey. A ver, se la acabo de mandar. A ver si acepta. ¿Sí? ¿Sí aceptó? Ah, qué chingón. Sí aceptó, güey. Sí aceptó. Perfecto. Vientos. Sí aceptó, güey. Va, güey, con todo. Venga, gracias, Aarón Romero, por tus 310 estrellas. Gracias, bro. Bien. Concentración. Concentración, por favor. Hay que concentrarnos. Ay, ese pinche agarre.
Súper. Bien, 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 bien. Bien. Oh. Hijo. Puta madre. Uf, a ver, hay que calmarnos. Me tengo que calmar, güey. Estoy a punto de ganar, yo siento que sí, güey. Aldo Mauricio, gracias por tus 75 estrellas. Gracias, mi Aldo. Gracias, mi Aldo. Bendiciones, Aldo. Gracias, bro. Gracias por tus 75 estrellas. Aldo Mauricio Moreno Aguilar, muchas gracias, Aldo. Gracias por tus 75 estrellas. Eso. Bien. Okay. Eso. 45 estrellas. Gracias, Rubén Marcial, por tus 45 estrellas. Gracias, bro. Gracias, Manu, yo por tus 15 estrellas. Y gracias, Aldo Mauricio Moreno Aguilar, por tus 75 estrellas. Gracias, Aldo. Gracias, Manu, yo. Y gracias, Rubén Marcial. Gracias a los tres cracks. Puta madre, güey. Gracias también, Aarón, por sus 310 estrellas. Gracias, Aarón. Gracias, Aarón. Muchas gracias, Aarón, por tus 310 estrellas. Chinga su madre. Eso. Eso. Roger Cornelio. Gracias, mi Roger. Roger Cornelio, muchas gracias, gracias, mi Roger. Por tus 75 gracias. Estrellas. Eso. Ay, cabrón. Gracias, Mingo. Porque Facebook te ha regalado 75 estrellas. Por eso, Mingo. Roger, Isaac Álvarez, Henry Lopera, Roger Cornelio, Rubén Marcial, Manu, yo, gracias. Gracias, Isaac. Gracias, Eugenio. Gracias, Merco. Y gracias, Mingo. Marco Bermejo, muchas gracias por tus 50 estrellas. Eso.
Mingo Mondragón, muchas gracias por tus 75 estrellas. ¡Woo! Gracias, Mingo. Gracias, Marco. Gracias, Lucas. Eugenio Baza, Isaac Álvarez, Henry Lopera. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias, bro. Gracias. Listo. Podemos, güey. Ya le agarramos el juego. Eso, me quiere hacer lo mismo. Es que me quiere hacer lo mismo. Ya no me voy a dejar, güey. Ya no me voy a dejar que me haga el agarre. Me lo anduvo haciendo como quiso, güey. Ya no me voy a dejar, güey, que me haga eso. Hijo, me lo hizo otra vez, güey. ¿Ya viste? Eso. 75 estrellas. Ya me prendí, güey. Ya me prendí, cabrón. Ahí está, maldita sea. Hugo Armando, Daniel Robles Carrasco. Gracias, Daniel. Gracias, Hugo. Gracias, Mario Bermejo. Gracias, Hugo. Mingo Mondragón. Gracias, mi estimado Daniel Román. Carrasco, muchas gracias por tus 75 estrellas. Dale fichas, saludos desde Chile. Métete el tigre al gringo. Eso. Se acaba de salir. Se acaba de salir de la maldita reta, güey. ¡No me jodas, viejo! ¡Se salió, cabrón! No puedo creerlo, güey. ¡Güey, se salió, cabrón! ¡No me jodas, viejo! ¡Se salió porque ahí está en la sala! ¡No mames, güey! ¡Se salió! ¡Ya lo tenía, güey! ¡Ya le había yo agarrado su modo de juego! ¡Ya le había yo agarrado la onda, güey! ¡Maldita sea, se salió! ¡No, güey! ¡No se vale, viejo! ¡No se vale! ¡Se salió, güey! ¡Se salió, güey! ¡Sí se salió! ¡Neta que sí se salió, bro! ¡En serio! ¡Se salió! ¡No seas mamón, güey! ¡Se salió, güey! ¡Híjole, güey! ¡Me dejó! ¡No, se pasa de verga, güey! ¡Sí se salió! Me dejó picado este cabrón, güey. Isaac Álvarez, muchas híjole, güey. 30 estrellas. Te apago la máquina. No, güey, se pasó de verdura, güey. Se salió, cabrón. Güey, yo bien que aguanté la madriza. Bueno, no me puso una madriza. De hecho, quedamos 5-4. Yo bien que aguanté, güey. No se vale. Daniel Román Carrasco, gracias. Saludos hasta Chile. Hugo Armando Robles, gracias, Hugo. Mingo Mondragón, gracias. Marco Bermejo, gracias. Eugenio Barza, gracias. Isaac Álvarez, gracias. No se quedó sin red, ahí está en la sala. ¿Está en la sala? No se quedó sin red, está en la sala, güey. Pero bueno, ya, ni pedo, güey. Ni pedo, así quedamos. ya le había agarrado su juego, güey. Te juro que ya le había yo agarrado el juego. Ya, güey, ya digo, no, ya le agarré el juego. Híjole, güey, ¿por qué se salió, güey? Señores, Rubens Marcial, Roger Cornelio, Henry Loarza, Eugenio Barraza, Marco Bernejo, Mingo Mondragón, saludos. Señores, vamos a platicar un ratito nada más, ¿te parece bien? Vamos a poner a nada más y nada menos, señores, que una pelea de gatitas, señores, antes de irnos, para poder platicar con ustedes, para poder echarles madre. Vamos a poner una pelea de gatas. Camilero Benja en contra de Ismael Van. Mira nada más qué chulada de juego. Qué chulada de música. No me jodas, viejo. De lo mejor que puede existir, ¿eh? Camilero Benja
lado izquierdo, Ismael Van, lado derecho, dos cracks, Isaac Álvarez, gracias. Gracias, Patricio Ficha, algún día jugarás el Dragon Ball FighterZ. Ya lo has jugado en la página, ya está la modo, el modo historia. Ya jugamos con el modo historia. Ahora sobre las abejas y las flores. Gracias, Eymar Santiago, por tu follow. Gracias a la gente por su like. Y vamos a agradecerle a toda la gente que nos está obsequiando las estrellas. Gracias, de verdad, que Dios los bendiga. Tío Ficha, quiero una taza, se te va a regalar. Se te va a regalar, por supuesto. Es un juegazo este. Es un juegazo, yo considero que es el juego en 2D más chingón que hay, avanzado, güey, la neta. Pelea de gatas, estas dos gatas se quieren arañar las medias totalmente. Compré un tablero, pero no responde tan bien como una máquina. Sí, sí, no, Nando Gómez, no es. Tienes que jugar en Online Z, es que no tengo tiempo para practicarlo, entonces me van a desmadrar. El día de mañana hay torneo, el día de mañana tenemos torneo, acuérdense, mañana tenemos torneo. Mañana van a participar los participantes que quedan en el torneo, van a pelear mañana. Entonces no te lo pierdas porque Dax se está poniendo muy bueno el torneo, va avanzando y esperamos terminarlo pronto. También quiero una taza, porfa, claro que sí. Gracias a la gente que está dejando su like, gracias de verdad gente por dejar su like. Ficha, no me leíste, pues que a veces no alcanzo a leer todos los comentarios. A veces, gracias a Dios, son más de 3000 comentarios y aparte pues está uno jugando. O sea, haz de cuenta, estoy jugando, estoy leyendo de todo. Entonces a veces la verdad no alcanzo a leer todos los comentarios. Te ofrezco una disculpa y espero un poquito que me comprendas más o menos. Porque sí, a veces se complica leer todos los comentarios, pero con mucho gusto los leo. Gracias, Diego Armando, Karin Sumer, saludos, la gorra también. ¿Qué ficha? ¿Cuál la dinámica para atrás? Nada, güey, solo que te anotes. Si eres de otro país y pagas el envío, se te regala. Vamos a regalar 20, no, 15, 18 gorras y 18 tazas, ¿sale? No, con el tablero no puedes jugar en línea. Necesitas un control arcade para la computadora y ahí sí puedes jugar en línea. Con el tablero que trae los 1000 juegos, no, eso no se puede jugar en línea. Eso es para que juegues tú en tu casa con tus amigos. ¿Cómo me gano la taza? Vamos a hacer una publicación para que te la puedas llevar. Dice, también quiero una taza, tío Ficha, quiero una gorra y taza. Por supuesto, Diego. Roscu Ficha, mi amor, estoy por cumplir un año siguiéndote. Híjole, gracias, Eymar. Qué buena ese dude. Gracias, mi buen. De verdad, gracias, mi Eymar. Se te aprecia. Jorge Alberto, gracias. Ficha, yo quiero que le hagas un hijo a mi vieja. Me dormí, pero. Esta mamada. Lean esta mamada, güey. Lean esta mamada, güey. No me jodas. Si no fuera por estas babadas y un día y los días de pago, las quincenas. Oigan, vamos a festejar, banda. Vamos a festejar. ¿Saben por qué? Gracias a Dios, es la primera transmisión sin bug. Es la primera transmisión sin bug. El día de hoy, gracias a Dios, no tuvimos problema en la transmisión. Hemos podido transmitir fluidamente y sin ningún problema. Qué bueno, ya era justo. Ya era justo, señores, que pudiéramos transmitir sin ningún problema, sin ninguna bronca. Qué bueno, de verdad. Qué bueno. De verdad, qué bueno, qué bueno. Ay, gracias, qué bueno. Hoy me sentí muy relajado. Afortunadamente, ningún tipo de bug, ningún tipo de problema se presentó durante la transmisión. Ya hemos podido transmitir sin ningún problema hoy. Qué chingón. Gracias, 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 de verdad. El cómo se siente que Magaki... Magaki suena un dolor de huevos, de verdad. De verdad, el Guillermo debe elegir una taza para mi cafecito. Sí, casi un año Ficha de siguiendo la página con Jorge Alberto López. Qué chingón, un año, güey. Moisés, 469 días. Rifa una truza tuya, por ahí. Pues claro que sí, güey. 2-1, venciendo Ismael Van con Dudley. Me mama el Dudley. Regálame tu truza autografiada, fichón. Claro que sí. Es más, vamos a sacar unas truzas de la última ficha autografiadas, órale. Me acuerdas de una playera, Ficha. Híjole, he tenido tantos broncas. De verdad que sí, las playeras las tengo que vender. Ve a Oro. Oro es el personaje más poderoso del universo de Street Fighter. Es tan poderoso que se le marcan sus huevotes cuando hace una patada abajo. Se le ven sus bolotas así bien arrugadotas y grandotas. Luis Sánchez, saludos. Claro que sí, Luis. Claro que sí, Aymar. ¿Te inscribes a la publicación? Claro que sí. Jesús Ramírez, Rorro. Saludos a Don Isidro. Saludos a Don Isidro. Chris Cole, gracias por suscribirte. Jesús Ramírez, gracias. Gracias, Jesús Ramírez, por tus 45 estrellas. Gracias, Jesús.
Muchas gracias, mi Chucho. Bendiciones, Jesús. Gracias por tus 45 estrellas. Gracias, Jesús Ramírez. Julián Carax, muchas gracias, Julián. De verdad, muchísimas gracias, estimado. 353 días, Manu y yo, de seguir a la página, güey. Qué chingón. Suscrito, Chris Cole. Suscrito a la página. Estito Rey 4, sí. Y con la dama, ¿no? De hecho, quiero jugar el 1, güey. Y después nos vamos con el 4, ¿no? ¿Cómo ves? Y aún está el vato que curió a la putiza. No sé, ya me salí yo. Güey, ahora sí que ya, ni modo, ¿no? Así, así pasa. Pero sí, güey, la neta sí me quedé bien caliente, güey. Así de, quiero más, a la más que buena agarre. Héctor Miguel Jiménez, gracias por tus 99 estrellas. Gracias, Héctor Miguel Jiménez, que Dios te bendiga. Gracias, gracias, Héctor, muchas gracias. Gracias y bendiciones, Julián Caranz, Jesús Ramírez, gracias. Héctor Miguel Jiménez, muchas gracias, bro. De verdad, gracias infinitas. A mí hazme un hijo, autografía me lo dice. 2-2, estos güeyes están dando puto. Vamos a tomar aguito. 2-2. Dos a dos estos vatos. Bien. Hola, Joaquín Casilla. ¿Cómo estás, bro? Buenas noches, bienvenido, viejo. Espero estés muy bien. ¿Cómo estás, hermano? Héctor Miguel Jiménez, gracias por tus 99 estrellas, vato loco. Gracias, bro. Gracias, ficha. ¿Cuánto tiene la página? Tiene 2 años. 2 años. Cenando frijoles con queso y aguacate, no mames. Y con tortillas de mano, güey. A la verga, güey. Esa es una cena de dioses, güey. Unos pinches frijolitos de olla, güey. Con su cebollita, su chilito picadito, güey. Unas tortillas de mano, güey. Un queso, güey. Y un pinche aguacate, güey. No me jodas, güey. Esas pinches cenas son deliciosas, güey. De verdad, güey. Eres bendecido, de verdad. Qué chingón que puedas cenar. Héctor Miguel Jiménez, gracias. Manu, yo en el trailer de Street Fighter 3 sale Río con un trapo como el oro. Sí, es porque ya entrenó a ya Oro entrenó a Río, efectivamente, dentro de la historia. Oro es el último maestro que tiene Río. ¿Sale? Y Oro, pues, es el personaje más poderoso de todo el universo Street Fighter. De todo el universo de Street Fighter, Oro es. Dice, tengo muy mala suerte en la rifa, mejor véndeme una taza, también te pago el envío, porfa. Mira, te voy a decir la verdad. Estas tazas y estas gorras son patrocinadas por unas estrellas que regaló Ed Cortés. Entonces yo no te las puedo vender. Si después de estas mando a hacer otras con dinero que yo haya puesto, ahí sí te las puedo vender y te las puedo dar a un muy buen precio. Entonces estas tazas son cortesía. Yo no te las puedo vender porque a nosotros nos obsequiaron unas estrellas para mandar a hacer esas cosas. Pero para la siguiente que mande yo a hacer tazas y gorras con mi dinero, ahí sí, a lo mejor, si tú quieres apoyar a la página, órale, bro. Te doy un muy buen precio y te llevas tu gorra y tu taza. Pero ahorita se van a regalar. Se van a regalar estas, ¿va? ¡Listo, banda! Gracias, Cerbero. Cerbero Hunter, gracias por sus 75 estrellas. Gracias, gracias, Cerbero. Muchas gracias. Muchas gracias, Cerbero. Gracias por tus 75 estrellas. Gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. Y de verdad, que Dios te bendiga, Cerbero. Gracias. Henry Urrutia Berganza. Gracias, mi Henry. Muchas gracias, mi Henry. Que Dios te bendiga, bro. Gracias, mi Henry Urrutia Berganza, por tus 100 estrellas. Muchas gracias, bro. Gracias infinitas. Que Dios te bendiga, mano. Gracias, de verdad, Henry Urrutia, Cerbero, Manu, yo, Héctor Figueres. Señores, gracias, Rorro, ficha, mi tío Don Isidro, no le puedes olvidar, te comenté que ya saben que el millonario encontró el tomate, pero es ahora sí me quiere, ¿no? Dice, aunque el pinche chamaco le gusta la que hace chavo, dice, pero ahora sí me cae bien, dice, ¿no? Te estoy echando los taquitos de barbacoa, qué rico, güey, de verdad. Buenas noches, Ani hermosa, ¿cómo estás, Ani de Carmen? Gracias, Ani. Dice, ¿a poco Oro es más poderoso que Akuma? Sí, Oro venció a Akuma sin ningún problema. Oro ha vencido a Akuma sin ningún problema. Oro es el personaje más fuerte del universo Street Fighter. Sí, sí es más fuerte que Akuma. Sí, vamos a hacer unos paquetes, por supuesto. Y quien quiera apoyarnos, adelante. Adelante. Moisés, saludos. Que se recupere tu nena. Le dio COVID. Se va a recuperar, güey. A mi hijo le dio COVID igual hace algunos meses y la verdad, gracias a Dios, no pasó nada. Se va a recuperar tu nena, ¿eh? De verdad. Que descanses, Gonzalo López. Javi Martínez, ¿cómo te conquistan las brasileñas? Fichiña, fichiña. Vos es muy hermoso, muy tupitudo, dice. Pero la truza con rascabuele, fichón, eres el mejor. Tú eres el mejor, José Luis. Yo no, yo soy un asco. Gracias, José Luis.
Gracias, Manu. Yo, Caminero Benja, 3-3 en contra de Ismael Van. Qué juegazo, Benja. Qué juegazo, de verdad. Street Fighter tercer strike. Ya quiero pelear con Uriel. Quiero verle su truza. Quiero verle su pinche toletote. Su pinche bultote, güey. Garfio Chullón, buenas noches, compa. ¿Cómo estás, Garfio? Buenas noches. Gracias, hermoso. No, ¿de qué, bro? Gracias a ti por estar aquí, viejo. Gracias a ti. Al contrario. Hasta mañana. Que descanse. El bro que se está despidiendo. Bueno, eso es todo, señores. Entonces, sí, ficha aquí lista para el stream tarde, pero seguro. No, gracias, Ani, hermosa. Gracias por entrar a saludar. Gracias por tomarte tu tiempo de entrar a saludar y entrar a... pues sí, a saludar. Gracias, Ani. Gracias, hermosa. Muchas gracias, de verdad. Ficha, el nuevo juego de Snowbros, ¿cuándo lo juegas? Tengo un problema con ese juego. Le quité el Nintendo Switch a mi hijo, pero no pude compartirlo porque el problema es que... no, digamos que ese juego salió únicamente para Nintendo Switch, no salió para computadora. Dame oportunidad, en cuanto salga para computadora, ten por seguro que lo vamos a jugar. O déjame ver qué puedo hacer. Pero ese fue el problema. La historia de Oro, Oro es un pinche viejo tan sabroso, güey, que necesita amarrarse una mano para poder pelear. Tiene tanto poder Oro que necesita pelear con una mano, güey, ¿no? Había una leyenda que decía que cuando Oro tuviera que pelear con las dos manos, ese güey iba a ser como el elegido. Entonces, a Oro lo enfrentó el papá de Makoto y lo enfrentó a Akuma. Y ninguno de ellos pudo hacer que se... digamos que no lo pudieron vencer. Entonces, Oro estaba ya tan cabrón, güey. Ya era tan fuerte, o ya es tan fuerte Oro, que él decidió pelear con una mano atada, ¿sale? Entonces, él pelea con una mano porque se supone que es muy cabrón, güey. ¡Saludos, caminero! Entonces, cuando Ryu llega a pelear con Oro, Oro es la primera vez que necesita ocupar las dos manos para pelear. Entonces, por eso, Oro decide entrenar a Ryu. Porque según, en el destino de Oro decía que si alguien llegaba y él tenía que utilizar las dos manos, esa persona iba a ser como el elegido. Entonces, cuando Ryu llega a retar a Oro, Oro ocupa las dos manos, tiene que ocupar las dos manos por primera vez en mucho tiempo, y es cuando decide tomarlo como un aprendiz. ¿Sale? Ya dentro de lo que le enseña es que Ryu tiene el Zetsu no Hado, o el Hado Oscuro, tiene maldad dentro de él, y le dice que necesita pelear con Gil, porque Gil es un personaje que puede controlar tanto el hielo como el fuego, entonces necesita aprender esa templanza y esa tranquilidad con la que Gil puede controlar ambos elementos. De esa manera, será como Ryu podrá controlar tanto su parte mala, que está dentro de él, y su parte buena. ¿Eh? 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 Malita sea, viejo. Aunque no lo creas, la pinche historia que te acabo de decir es canónica, ¿eh? Has de decir, ese güey está diciendo puras pendejadas. No, güey. O sea, te acabo de contar en un resumen la historia de por qué Oro entrena a Ryu, güey. ¿Sale? Así es, bro. Así es. Entonces ya te la aprendiste. Anda bravo el caminero con todo, güey. Anda bravo el cabrón. Anda bravo. ¿Tocando de Chito? A huevo que sí, güey. ¿Cómo de que no, güey? Buenas noches, Cute. Gracias, gracias, mi Cute. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga a ti también, carnal. A ti también. Yo creía que ahora estaba manco, no, bro. Es que está muy cabrón. Datos valiosos, es correcto. Ficha Aristóteles de los arcades. Sección informativa. Es correcto. Busquen la historia. Y la historia que les dije, obviamente dicha en mis palabras, es la historia que pasa. Marcos Arabia, buenas noches. Edmar Santiago, saludos. Luis, saludos, bro. ¿Cómo estás, mi Luis? Pues esa es la historia, banda. Esa es la historia realmente, la que les estoy contando. No es chiste, no es mamada, es lo que les estoy diciendo, ¿va? Se me aprende, gracias, Rodrigo. Ficha al historiador, esos resúmenes que curan. Ficha es el maestro Roshi de los arcades, dice así de cochinote, sí. Con la música. Go. ¿No? Bien por el caminebrio. Notificia informativa, sí, André Pierre. Me cae que sí. Bien. Descansa, Anuk. Que descanses. Saludos hasta Pisaco, Tlaxcala, bro. Que descanses. Calabozos y Dragones, le tengo ganas. Nada más que tenemos otros juegos por ahí pendientes. Pero tarde o temprano va a caer. Va a caer tarde o temprano Calabozos y Dragones. Te lo prometo, bro. Ah, doble KO. ¡Qué buena! Muy bien por el caminero.
Bien, mi cabinebrio. Muy bien, mi cabinebrio. De verdad, gracias. Gracias por este match. Un excelente match. Me siento muy, muy, muy honrado. De verdad, de poder contar con esa calidad de colaboradores. Gracias por colaborar con la página. Gracias, de verdad. Señores, ha llegado el momento de despedirnos. Ha llegado el momento de decir nos vemos mañana. Ha llegado el momento de decir hasta pronto. Y ha llegado el momento, señores, de que si tú quieres dejar tu like. Y si no, no te preocupes. Pero si tú quieres apoyar el contenido, gracias por dejar tu like. Muchas gracias, de verdad. Señores, yo me voy a descansar. Mañana hay torneo, no se lo pierdan. Mañana hay torneo. Empezamos a las 9:30 de la noche y esperamos terminar a las 11:30 de la noche. ¿Sale? Gracias por tu like. Gracias por pasar a saludar. Descánsate. Mañana hay chamba, mañana hay que chingarle, hay que levantarse temprano y a seguir dándole a esto, que la verdad no tenemos que dejar que pare la rueda, que siga girando. ¡Vámonos, perras! Descansen, Zárate, Reycito, Pablo, descansa, bro. Que tengas buena noche. Vámonos a descansar. Que Dios me los bendiga. ¿Sale? Cuídense mucho, señores. Y nos vemos el día de mañana en un stream más de La Última Ficha. Descansen. Cuídense. Hasta mañana, Ross, Treca Ayala, Cristian Cardona. Hasta mañana. Bye.